Ponete cómodo y preparate nomás un vaso de birra, un puchito, lo que quieras, para estas hermosas partiditas que se nos vienen por acá. Entre yo juego, así que la voy a mirar por acá. Excelente amigo Juan, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Un placer tenerte. Vamos acá a pasar las segundas partiditas de los chicos que han jugado en el día de ayer nomás. Las pude pasar en vivo por una cuestión, lógicamente, de que era el día de la madre, tenía gente en mi casa, estaba fusilado, así que no tenía mucho para hacer. Así que. Así que nada, vamos a saludar tranquilos. Vamos a ir abriendo Bully, creando la sala, toda la movida. Cosa de que poco a poco vaya entrando la gente. Hemos hecho el spark correspondiente. Gracias a todos por estar acá. De a poquito vamos llegando. En este lunes, que va a ser un lunes duro, parejito. Vamos a abrir el chat ya en el celular. Así ya cerramos de acá la pestaña en la compu. Vamos a darle más canita a esto, que viene lindo. Sí, me han dicho que han sido lindas partiditas, la verdad. Los chicos han jugado lindas partiditas, lo cual promete mucho. Me emociona mucho ver esto, como puede ser. Ante un duro equipo como es el TT. Integrado por Wolf, por Iván, por Ezequiel. Y no me acuerdo quién más, pero son lindos jugadores, son gente de nivel. Prometemos buenas partidas de ellos, y la verdad. Hoy se vienen lindas partiditas de ahí, chicos. Así que no se preocupen por ahí. No se muevan mucho. Quédense todos clavaditos, tranquilitos, que esto viene bien. Bueno, ahí tenemos confirmación de Iván, que lo ha jugado mismo. Así que él mismo ha jugado y dicho que han estado todas muy buenas, lo cual es genial. Denis. Ah, perfecto, o sea, son Ezequiel, Iván, Wolf, Denis y Eukeisa. Eleuseika, perfecto, muchachos. Gracias, amigo Iván, por la confirmación oficial nomás. Vamos a ir quedando ya la sala. Vamos a ir quedando ya la sala por ahora. Así nadie entra, nadie viene a molestar. Ya tenemos todo cerrado. Esto es para después. Y ya vamos a empezar a alargar la primera partidita. Mira la grabación. Perfecto, vamos a arrancar más con el Arabia. Ya estamos todos listos. Vamos a esperar un toque más. Alfajor, hola Fabro. ¿Quiénes juegan para el Clan Char? Gran pregunta, amigo Alfajor, como siempre. Eduk, Chopi, Lobo y Nacho son en el equipo Clan Char. Bueno, ahora se iban por el lago aparte de los muchachos. Ya estamos dentro de la sala, ya estamos todos creados, todo listo. Ya tenemos acción nomás. Arabia, clásico, furioso, sediento por parte de la gente de Mundo. Que es un placer pasar sus partidas. Gracias a todos por dejarme de pasar a Brax y compañía. Tenemos por acá al amigo Chopi jugando de pocket con los indios. Excelente Civi, excelente posición, excelente todo. Hasta te diría que este mapa es excelente por parte de Chopi. Lo cual es genialítico. Después, ¿qué más tenemos? Ahí vamos a ir. A ver si puedo hacerlo ahora. No creo, pero. Bueno, después hacemos eso. Después hacemos eso por acá. Rami Glocona, ¿para todo bien? ¿A quién baneó esto ya? Hola amigo Hypania, ¿cómo andás? Se ha asignado. ¿Por qué siempre Rami Glocona termina baneado? No puedo creer esto. Tampoco vayendo la gente, ¿cómo andás, Jair? ¿Todo bien? Bienvenido por acá. Ramenkla, ¿cómo andás? ¿Cómo andan los chicos por acá? Como les comentaba, tenemos a Chopi jugando de pocket con los indios. Un mapa bastante lindo, bastante. Todo lindo, la verdad, de ser Chopi. Es pocket, siendo indios. Tiene madera atrás, madera adelante que cubre sus frutas. Tiene piedra por acá. Piedra, oro atrás secundario, oro principal acá, el cual va a estar bastante lindo. Otra manera para proteger su oro. Chopi, la verdad que tiene un mapita bastante lindo, bastante hermoso. ¿De qué crean sos Fabro? Del Char, amigo. Soy del Char, tranquilo. Tengo un poco de patria de por los chicos. Soy de Char, así que he estado siempre ahí. Estoy muy contento de ellos, por suerte. Así que seas realmente, la verdad, lamento mucho lo que pasa en Chile y en toda América Latina. Es como que cada 5 o 10 años siempre pasan quilombos en este continente. Lamento mucho por toda la gente que la pasa mal, que la sufre. Así que ojalá que todo se mejore por el bien de todos, como continente, como sociedad, como comunidad no hispana que somos. Pero bueno, por acá después tenemos al amigo Nacho siendo punta con los mayas. Linda, sí, para jugar de maya. Piedra atrás, lo cual me encanta para el maya. Piedra atrás creo que es lo mejor que te puede pasar siendo maya. Un oro principal adelante, pero fácil de igualdad, porque acá tiene un lindo mapita. Nomás a todo trapo, piedra secundaria, oro secundario por acá.
Acá tenemos jabalí cerquitas, otra piedra por acá del Maya. La verdad que Nacho también tiene. Nacho no se puede quejar, tiene lindo mapa allá también por ese lado. Y jugando por abajo de Chopi, el compañero Edux, especialista, supuestamente el muchacho, aunque andaba un poco oxidado, lo he visto jugar hace unos días y estaba bastante oxidado el chico de la Arabia, jugando abajo, siendo franco nomás. ¡Ay, casi la pierde! ¡Ay, ay, ay! Edux, jugaste con fuego, amigo. Roca, Chopi, sumase para la gente, de que con la roca de todo bien. Está tranquilo. Estamos acá en el comedio de Edu jugando bajo con los francos, con el oro casi afuera del mapa. Que si se cae el oro, pero bueno, un oro lindo, aceptable. Una piedra atrás, siendo franco es importante. Las frutas acá, mapa ya mucho más abierto. El oro secundario acá, la piedra secundaria acá. También fíjate, mapa bastante más feo el de Edu, la verdad salió. Hasta ahora es el mapa más feo que vi de Clan Char, lejos, pero por lejos, el más feo, muchachos, tengo por acá. Por parte del clan TT tenemos al compañero con el color gris Ezequiel jugando con Mongol, siendo punta. Lindo mapa, la verdad. Lindo mapa. Ah, lindo mapa, no sé por qué me fijé, ¿no? Pero linda Civi, rápido, un bonus rápido. Promete una acción rápida en feudal. Rápido, furioso, con todo trapo va a ir. Tenemos bosque por adelante, lindo bosquecillo así. Piedra por acá, oro secundario por acá. El oro principal lo tiene atrás, lo cual es excelente. Jabalí por acá, otro bosque por acá. Tiene un par de colinas que pueden llegar a molestar, pero a la larga no creo que tenga ningún problema. Lo único malo es si le ponen acá una torre acá. Ponerle en este justo cuadradito, pueden sacarle la piedra principal y el oro secundario, lo cual puede ser bastante complicado. Pero no parece ser que el chico Ezequiel tenga algún que otro problema. Siendo pocket del clan del equipo TT, tenemos al amigo Denis jugando con los unos. Bueno, mejor todavía las civis por parte de los muchachos, pero ahora vienen siendo pocket. Tienen un mapa bastante más abierto para hacer pocket. Fíjate que tiene bastante lejos la piedra, están sus dos ovejitas. ¿Dónde está su oro secundario? El oro principal lo tiene atrás, eso me gusta. La piedra secundaria también la tiene atrás. Los bosques sí están un poco bastante más lejos del compañero. Del compañero Denis, que no creo que tenga muchos problemas siendo pocket, igual siendo unos pocket. Vamos a ver si va a ir un FC KT a jugar Scout temprano. También vamos a ver qué va a hacer. Yo quiero suponer que va a ser un FC porque ya puso una granjita por acá. Se puso a granjear con todo trapo. Nada de eso, Choppy mal saca a la gente. Bueno, tenemos todavía comentarios contra Choppy, que nadie lo quiere, que es un poco bardero, todos lo odian, viste cómo es. Y por último, siendo punta contra el Maya, va a estar el indio manejado por el compañero Wolf. Alguien que tiene mucha experiencia, la verdad, jugando TG, jugando torneos, alguien quizás bastante conocido, el más conocido quizás, pero bueno, si están más o menos todos dando vuelta, Wolf es un gran jugador, la verdad. Jugando con los indios, siendo punta, un mapa bastante lindo, también te digo, ojo, bastante lindo. Piedras seguras, oro atrás tranquilito, dos bosques adelante para pasarse rápido, se cierra de acá al final y tiene todo adentro, no tiene ningún problema. Así que lo bueno de esto, mientras yo estoy presentando a la gente, hablando con ustedes un poquito, ya tenemos pasos, todos se están yendo para feudal. El primero en picar es Ezequiel, valga la redundancia, siendo mongol, claramente. Con Ezequiel va a picar con 20 pop. Un tiempo muy rápido, ¿verdad? Llegando al minuto 9.50. Seguramente vaya a jugar Scout rápidamente siendo un mongol. Así que eso va a estar bien por parte de los muchachos de Ezequiel y compañía. Después esto sigue Edux también. El Franco pick up segundo en tiempos total. Choppy pasa tercero con indios. Vamos a ver qué hace Choppy. Porque Choppy es pocket y se va a tener al frente. Así que calculo que va a jugar Scout temprano, Choppy. No creo que vaya a ser un FC. Choppy pasando con apenas 20 pop. 21 pop para Nacho, 20 pop para Edux. 21 para Denis, que solamente va a ser. Ah, no, Denis también va a jugar feudal, mirá. Denis también va a jugar feudal siendo pocket, siendo uno, lo cual va a ser bastante interesante, bastante lindo. El Franco ya está por acá, Edu juntando su segunda madera bastante fea, bastante mala. La verdad que esto no me gusta. No me gusta, tiene acá dos lobos que ya le van a hacer pija a la cara. No me gusta el tiempo de Edux, la verdad. El mapa de Edux está bastante feo, bastante horrible. Colina acá, muy pronunciada, que le puede complicar la vida. Una torre, cualquiera zona de esta colina, le saca el oro secundario, le saca la madera. Hasta le puede sacar la piedra nomás por acá. Roca, qué sé yo, ¿qué onda, amigos? ¿Qué se está todavía, papá? ¿Todo tranquilo? No, a lo mejor los chicos jugaron ayer a la tarde, a la hora del té. Pero bueno, como tenía gente en casa, no las pude pasar. Me hubiese encantado pasarlas en vivo. Las partidas son de ayer. Amigo Roca, ¿quién es favorito? Y más allá de que sepa el resultado, creo que viendo los jugadores que había, el equipo TT es favorito, me gusta, la verdad. Sí, el equipo TT es favorito, son todos ya 1700 sólidos, un poquito más también. Tiene Wolf que tiene mucha experiencia, Denis que también, Ezequiel también.
También está Iván con experiencia, dando vuelta. Así que son partidas igual que prometen mucho. No se preocupen que esto va a estar lindo. Ya tenemos Wolf siendo hombres de armas por acá, siendo punta, siendo mongol. Que no le va a entrar, pues ya se cerró rápido acá Nacho con una casita, se cierra. Así que va a tener que dar toda la vuelta el compañero Wolf para llegar a hacer algún daño significativo al Maya. Que está sacando ya los dos primeros milicias de modo defensivo, pues se debe que se le viene la noche nomás. Por parte de abajo está Ezequiel, que ya empieza a raidear, a molestar a Edu con milicias, contra el lancero, con un escudo dando vuelta. Oh, milicias que ya están por ser hombres de arma nomás. Fíjate, ya están casi en tiempo de hombre de arma. Vamos a ver si ya puso el estable también Wolf o todavía no. No, Wolf, perdón, Ezequiel todavía no puso el estable nomás. Sigue haciendo daño con el hombre de arma. Casi cierra rápidamente Edux nomás. A ver, a ver, a ver. Si cierra, se cerró. Acá sigue abierto. Tienes que guarecer acá, Edux. Guarece, guarece. Bueno, viene igual. Impide el avance hacia su madera. Lo cual es bastante bien por él. Si cierra por acá al frente. Aunque aún sigue abierto acá abajo Edux por un poquitito nomás. Así que no sé si se determina de cerrar acá la wall. Ya tiene dos scouts para defenderse, siendo franco. Recuerden que tiene más vida, simplemente hay que ponerle más uno de defensa, lo cual sería genialítico. Por parte de acá ya tenemos el Maya que está bajo presión nomás, ante tres hombres de arma y un scout del indio de Wolf. Se defiende contra hombre de arma, lo cual viene bien por parte de él. Manda una tenita Nacho adelante, mal por él. Parece que no se percató que está mandando a un civil a pelear nomás, lo cual no está nada bueno. Ahí sí, poniendo acá la arquería nomás el compañero Nacho. Chopi que se queda house. Chopi que la va igual linda hasta el final del mapa por acá. Y todavía no le fue nadie a buscar a el pocket del clan Char. Que ya pone el mercadito tempranamente. Doble casa por acá. Chopi sacando guardia urbana. Buen momento para aplicar la guardia urbana para Chopi, la verdad, ya que se quedó house. Así que vamos a tener por acá. También Chopi viene por acá a defenderse con Scout. El ataque de milis de hombres de arma del compañero Wolf. Lo cual viene bien. Edux marcando ayuda, que le están entrando a la base de Edux. Tiene cuatro hombres de arma y un scout nomás por parte del mongol. Están siendo más que suficientes para que Edux esté complicado nomás. Chopi marca por acá. Está marcando que está abierto, calculo. Quiero creer yo. O no, a ver. No, no, no marcó nada todavía. Acá Edux se está ya un poco más complicado contra las cuerdas. Fíjate que pelea hombre de arma contra scout. Pierde el scout Ezequiel nomás. Pero bueno, el hombre más sigue con su rumbo firme, tratando de lastimar a algún alienito que está por acá. Fíjate la gente juntando madera en día normal de trabajo y te caen cuatro hombres de arma a matarte. Y creo que lo va a lograr. Uno se va a llevar, aunque sea. Dos no. A ver, uno sí. Uno sí. Dos. Ahí, ahí, ahí. No, no. Dos no se va a llevar. Se lleva uno seguro, no que se lleve dos. Y ya estos hombres de arma ya van a empezar a caer. Calculo yo que ya no tienen forma de estar en pie. Lo cual esto va a ser genialítico por parte del equipo de Edux, que saca un poco la presión. Pero el mongol ya creo que debe tener. Sacando doble arquería, el mongol va a jugar arquero ya. Solamente a futuro va a querer jugar Mangudai, bien digo. Ya confundirme ya de Civi. Entonces acá los scouts de Chopi dando vuelta, tratando de hacer algún daño. Que se llevan acá un anito, se ve por los Chopi nomás por ahora. Pero han salido corriendo ante la presencia de dos simples inmortales lanceritos por parte de los scouts. Acá Wolf ya se cierra el frente con otra arquería, otra casita por acá. Acá Nacho marca, debe estar marcando una team wall, algo que hagan los chicos juntos nomás. El Maya que sigue sacando arqueritos en forma constante, pone la arquería nomás Nacho, bien por parte de él. Y se está marcando, no sé si marca las piedras que le tocó, o está marcando que está abierto por ahí. Vaya uno a saber a esta gente que se está marcando por acá. Y por el medio ya tenemos la guerra de scouts. Se vienen los scouts de compañero Denis contra los scouts de Chopi, que se lleva 4 nomás, contra 6 de el compañero Denis, que viene bastante bien. Por ahora vamos a ver que hacen algún daño. Pelea Chopi contra un scout. Ahora llevando B al resto llega, que se va a poner a correr. Salvo un milagro, Chupi ya perdió uno. Esto viene bien, la pelea parejita para Chupi. Bastante alto haciendo, la verdad. Ahora sí, Chupi empieza a carecer. Va a perder todo lo que le queda de scouts. Pero bueno, de 6 los ha dejado apenas en 3 por parte de Dennis. Cuando Chupi apenas tenía 4 scouts, lo cual viene bien por parte de ellos. Están marcando por acá, pide ayuda. Van los scouts de Edux a salvarle las papas al compañero Chupi. Por acá está dando vuelta. Que pelea como puede. Bien por ahora el compañero Chopi a todo trapo viene con la peleita nomás. Vamos a ver la gente por acá. Tenemos 34 golenitos para Chopi, 28 para Edux, 25 para Nacho, que es el más atrasado en lo que sería unidades civiles. 37 tiene Dennis, 32 tiene Wolf y 32 también para Ezequiel, que por ahora viene bien. Wolf, que Dennis, que viene siendo el número 1 de
en puntaje y en unidades civiles de la partida, pero Choppy le gana a todos el up a Caustillo, la cual va a ser 20 minutos 05, buen tiempo. Aparte, recordemos que el muchacho es indio nomás, así que puede boomear muy bien, los camellos pueden hacer un buen daño en la partida. Así que estamos todo bien por acá, todo tranquilo por ahora, metiendo también la herrería Choppy. Choppy que se cerró cortito, no quiso tener ninguna clase de problemas. Por acá me haga Choppy algún daño, gran cantidad de lanceros para defenderse de los scouts de Choppy, que se están mal heridos, lo cual no va a representar ningún daño significativo. Fíjate más por acá, es un gino más que le tiene que pegar y se acaban todos los clases de problemas que tiene por acá los chicos. Choppy que sale a correr ante los lanceritos. Por ahora viene bien el clan Char, viene parejito. Dennis igual está más cómodo que todos. Esto viene bien por acá. Vamos a tomar un poquito de agua nomás. Ahora sí, estamos todos por acá. Estamos todos listos. Una empalizada mongol que no sabemos por qué la hizo por acá. Dennis es el segundo, es el siguiente, irse a la edad de los castillos. Minuto 21-28 por parte de los muchachos de Clan TT. Dennis que seguramente va a jugarse. Ah, no, va a jugar KT. Dennis va a jugar KT, que sí, seguro. Quiero suponer yo que va a jugar KT. Chompy sacando ya la mejora de más uno de defensa para su infantería, para sus caballos. También su pureza de sangre para los mismos hermosos camellos que se vienen parte de Choppy. A la clancha nomás. Nacho viene acá tranquilo, siendo punta, siendo malla, sacando full arqueros. Está full wall Nacho casi seguro. Pega toda la vueltita, arqueros con más uno de ataque, más uno de alcance, más uno de defensa. La misma unidad por parte de Wolf y la misma herrería por parte de los chicos. Edu sacando ahora la carretilla, Denis sacando más uno de defensa para sus caballos. También su pureza de sangre. Nacho que tiene una gran wall por acá, tratando de evitar que la maten este alienito, por eso están acá los arqueros. Nacho no debería pelear, tiene menos unidades, me parece Nacho. Lo que sí tiene dos guerrilleros que hacen la diferencia, aparte de Nacho por acá. Choppy ya está sacando los primeros camellos indios que vienen para todo trapo. Nacho marca acá la Team Wall, cerrando por acá Nachito, muy bien. En ese sentido, el que está más complicado es Edu, que está mucho más lejos que los chicos. Nacho, que ese es bien su cometido, aguanta la presión acá y se cierra el lado del frente. Wolf se va al lado de los castillos. Minuto 23.52 nomás. Ya tenemos los primeros camellos por parte de Choppy en la cancha. Edu también se va para castillos. Ahora fíjate nomás. Hasta el único que no ha picado es el muchacho Ezequiel. Se está llegando, ¿no? Ahora Ezequiel es el único que se quedó en el pase de castillos por ahora. Tenemos ya al compañero Dennis que ya pasó. Wolf que está en camino, poniendo segundo TC por parte de Dennis por acá. Vamos a ver el Choppy que va a jugar. Choppy ya también tiene 2 TC, tranquilo, viene full boom. Por ahora con 40 lenitos, 41 por parte de Choppy. Es el que más unidades civiles tiene de parte del clan Char. Misma cantidad de unidades, 41 para Ezequiel, que todavía no upió a la edad de los castillos, sigue en la edad feudal, haciendo un lindo daño con arqueros por acá. Fíjate cómo le radia la madera a Edu, que se defiende con un grupo de guerrilla. Guerrilla sin ataque, sin defensa, sin ninguna mejora, contra más uno de ataque y más uno de alcance aparte del compañero Ezequiel, lo cual haciendo bastante daño. Encima siguen llegando arqueritos por acá. Choppy debería mandar a algún que otro camello para acá, cosa de sacarse todo esto de encima. Edu por ahora que va perdiendo más la presión, fíjate que no puede hacer daño para Edu. No la puede aguantar la presión del compañero Ezequiel, que está haciendo bastante daño con un grupo de arqueritos. Que debería venir ya Choppy a buscarlo y manda un camello Choppy para matar todo este grupo y todo de arqueros. Que igual no creo que un camello sea más que suficiente, con el más 2 de defensa la puede ser un poquito mejor. Lo cual viene bien por los muchachos. Ya tenemos el primer KT por parte de Dennis, que llega desde la otra punta del mapa. Le van a hacer un 2-1 a Edux, el cual está bastante complicado el franco que está pasando ahora. Wolf sacando también crossbow con modo de ataque para mejorar su grupo de arquerías. Ezequiel que todavía está recién pasando ahora a la edad de los castillos, va a llegar a minuto 24-44. Y Edux empieza a comer un 2-1 bastante interesante del equipo TT, lo cual hace bastante diferencia. Así llega Choppy con más cantidad de lobos y camellos, vale la redundancia, esta cantidad de lobos que trae la gente por acá a pelear. Nacho por ahora está arriba, está tranquilo, no hace mucho que digamos. Nacho se está yendo a la de los castillos a este preciso momento. Minuto 27.03 para él, lo cual va a ser genial parte del clan. Del clan Char, digo. Y estamos tranquilos, pero acá la pelea viene por acá. Edu está bastante más complicado, metiéndose en OTC en el oro y también en la madera.
rápidamente tratando de bumear por acá. También tenemos acá sus primeros KT en modo defensivo para aguantarla, esperando el más 2 de ataque, más 2 de defensa para pelear. Nomás ese kill sacando a Crossbow y más 2 también de ataque para su grupo de arqueros que aún los tiene acá vivos. Wolf también sacando a este momento la balística, lo cual va a ser bastante complicada la pelea. Juega bien Chupi en el S por acá la gente. Le salió Indio de Pocket y muy buen mapa igualmente, sí. La verdad que Chupi tuvo muy buen start, la verdad. Tuvo muy buen mapa, muy buena Civi, es Pocket encima, lo cual va a ser bien. Edux es el que está más complicado en mapa, digamos la verdad. Encima se come un raid acá por parte de Crossbow sobre la colina. Dijimos que esto puede ser fundamental para la partida de Edux, el cual dominó a menos esta colina. La verdad debería poner acá algún taller de maquinaria, un establo para tomar esta zona. Ahí viene Chupi con más camellos a pelear por acá. Por parte de Nacho. Ah, y Nacho está cambiando un raideo, Nacho, mira. Nacho le están entrando por arriba con un grupo enorme de arqueros por parte de Wolf. No sé con qué lo va a parar Nacho. Chopi no puede parar, la verdad. Tienen balística, tiene más 2 de ataque, más 2 de alcance. Esto se empieza a complicar así. Wolf está haciendo una gran partida. Arriba, yo dije, arriba hay paz, hay amor. No, arriba están como en Chile, se tiran con de todo, la verdad. Lo cual va a estar bastante parejito. Le van a la madera a Nacho, que tiene que correr mirar a otro campamento de madera al fondo nomás. Nacho que todavía tiene acá Armin, pero no tiene para mejorarlo, la verdad. Debe estar esperando la mejora Nacho para llegar a hacer Crossbow y pelear mano a mano. Pero que con este grupo de arqueros no le conviene pelear a Nacho, la verdad. No le conviene pelear, manda acá un lancero que va a morir claramente. Y Nacho no puede juntar madera, Nacho está bastante complicado. Chopi no tiene cómo hacer fuerza de 2 contra 1, está bastante bien. Por suerte Edu se sacó el problema de encima. Que viene Chopi con los KT para adelante a pelear a la puerta de la base de Ezequiel. Que no es buena pelea para Chopi, abajo de la colina, contra arqueros, contra KT lo veo complicado. Y Wolf que sigue para adelante sacando arqueritos. Encima ahora el Crossbow va a tener más 2 de defensa, lo cual va a ser bastante letal. Y Nacho todavía, sé que Nacho no tiene ni economía para mejorar el Crossbow, se ve. No, no tiene economía, tampoco tiene mercado Nacho por lo visto. Nacho no puso mercado, por ende no le da la economía para sacar Crossbow por ahora. Ahí viene Nacho así sacando el Crossbow nomás para tratar de pelear contra el equipo de Wolf, que es bastante complicado. Tiene gran grupo de arqueros, dominó una colina, le saca el oro, le saca las 2 maderas que tiene por acá. Con colina, más 2 de ataque, más 2 de defensa balística. Este grupo está bastante fuerte, la verdad, de arqueritos, que si los mantiene bien. ¿Guarece, Nacho? No, no guarece una mierda. Bueno, Wolf viene haciendo buena pelea por acá. Vamos a ver, también tenemos acá un par de scouts que todavía tienen vivos el compañero Dennis en la base de Wolf, aguantando por las dudas. Ese kill sigue juntando acá gran grupo de arqueritos. Viene bien el equipo TT, todos tienen 3 TC. Edu también tiene 3, Chopi tiene 2 o 3, a ver, Chopi tiene 2 TC, tiene 3 TC Chopi, viene bien la verdad. Nacho es el que está más quedado con un solo TC. Una buena pelea parte acá del clan Chad, que tiene que sí o sí sacarlo de acá Wolf rápidamente, porque con esta colina le saca la piedra, las 2 maderas. Ahora sí Wolf apretó solamente entre Chopi y Nacho en un 2x1 bastante interesante. Nacho con la colina a su favor, lo cual es bastante bueno en lo que significa la defensa para él. Ahora sí, Nacho Chopi sacando el más 1 de ataque para sus camellos. Lo cual viene bien, pero sí empiezan a llegar los KT también, los scouts por parte de acá de Dennis. Y Nacho creo que no sabe que está abierto arriba, ¿no? Nacho no sabe que está abierto, o sea, supone que está abierto por acá, calculo, yo ya está suponiendo eso. Así que viene por acá, así segundo TC para Nachito, que empieza a producir más o menos en una forma bastante interesante. Scout contra arquero, esto ya sí pelea para Nacho, no va a tener ninguna clase de problema. Chopi que se manda para acá con un lindo grupo de camellos, un poco lastimados la verdad, a defender su base, porque se viene un 2 contra 1 contra Chopi, que puede ser letal. Un 2 contra 1 que puede ser un golpe bastante significativo a Chopi, que no está abierto todavía, pero por poquito. Fíjate que este monasterio no va a subir, tampoco esta universidad. Y Chopi viene con todo topo, va a pelear su base. Lindo grupo de camellos a pelear. Vamos a ver si toma bien la pelea el compañero Chopi. Pero está 2x1, es bastante complicado. Tomó la colina por ahora. Ahora ya se va de la misma. Contra Crossbow, parte de Ezequiel, que tiene más 2 de ataque, más 1 de defensa, más 2 de alcance. Contra KT del 1 con pureza de sangre, con más 1 de ataque, con más 2 de defensa. Una pelea bastante complicada para Chopi, que tiene que emigrar de esta manera nomás, pues no puede pelear. Por ahora le han tomado la colina a Chopi por acá, lo cual es bastante malo para él. Chopi solamente está esperando el más 2 de ataque para pelear contra los KT. Todavía tiene que esperar un poquito más. También tiene sacando el más 2 de ataque para sus KT, lo cual va a ser bastante doloroso para Chopi, porque junto con el daño de las flechas puede ser bastante complicado para él. Fíjate nomás que esto se viene mal para Chopi, que empieza a estar bajo presión. Aguanta como puede Chopi esperando el más 2 de ataque para ponerse a pelear. Fíjate que va y viene, corre, pero tiene todavía a rango del arquero, lo cual es bastante bueno para él. Guarece un par de unidades por acá Chopi. Este, ay, 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 Chopi.
Reparar, Choppy, reparar rápido. Choppy le van a entrar, me parece. Le van a entrar a Choppy, eso sí. Le van a entrar a este establo ya caído nomás. Este establo va a caer, este establo va a caer. Y ahora sí se empieza a complicar la partida para Choppy, que le van a entrar. No va a tener como aguantar tanto presión, 2-1. Viene bien por ahora, se le ha corrido un poco más. Pasa que estos camellos son bastante fuertes, la verdad. Pero ahora sí, toma la colina de vuelta ese kick con arqueros, bien posicionados por parte de él. También tenemos acá un par de KT. Vamos a ver si Choppy va a hacer diferencia. Así viene Edu a salvar a su pocket, a darle un poco de ayuda con KT del Franco, con más 2 de defensa, más 1 de ataque. Y viene bien la pelea por acá. Nacho todavía sigue aguantando como puede. Nacho tiene ningún drama, así se cierra por arriba, Nachito. No hay ningún nada por eso. Por el medio parece que Choppy se saca la presión de encima, le borran todo al Mongol. Lo cual parece ser bastante genial, han sacado bastante cantidad de arqueros. Pero si quiere, a pesar de eso, ya se va para Imperial, minuto 36 con 20 para él. Y esto viene bien. Gente, que por acá ya tenemos KT del 1 en modo defensivo, protegiendo a su punta. También tenemos más acá, más KT. La cantidad de KT que tiene el compañero Denis es impresionante. También tenemos por acá gran cantidad el indio. Fíjate, jugando bien arqueros, el indio por parte de Wolf. Está full mejor. A Wolf también se está haciendo para Imperial, minuto 38-0-1 para él. Y se empieza a complicar la partida para el clan Char, que empieza a hacer cuesta arriba por ahora. Choppy viene bien, la verdad. Con 110 años tiene Choppy, 81 tiene Edu. Nacho tiene apenas 45. Nacho, la verdad que está bastante fuera de eje, Nacho. Hoy no sé qué pasamos con Nacho. Hoy está un poco fuera de eje. Para colmo, para más noticias para el clan Char, a pesar que están abajo en puntuación, en aldeanitos, en todo. El amigo Denis también se va para Imperial, minuto 38-22 para él. Y empieza bastante más complicado el clan. Fíjate que Denis, el Wolf, tiene apenas 81 unidades civiles, 89 para Denis y 91 para Ezequiel, que es el más boom está por ahora. El Mongol viene muy boom. Castillo defensivo sumamente importante en una colina. Edu, que sale a correr porque va a perder todos los KT que viene por acá. Ahí tiene un 2-1 bastante interesante abajo de la colina. Ahí sí lo tiene que borrar. Este castillo, que salvo una desgracia, vaya a subir por parte del compañero Ezequiel. Así también tenemos un par de arqueritos de Ezequiel afuera de vuelta a defender la colina que tiene enfrente, la cual tiene que dominar. Buen castillo aparte de Ezequiel, acá ganando la colina principal de su ciudad. Como dijimos antes al principio de la partida, esta colina era importante, la larga. Igual que Edu, que también la está empezando dominando por acá. Edu va a poner por acá un castillo por acá para proteger su oro secundario y el terciario respectivamente. Está lindo por ahora, viene la partida. Siento que esto se viene prendiendo, bastante lindo viene por acá. Acá viene Nacho aguantando el boom con todo lo que puede. A Wolf, que lo viene contando bastante bien por su lado. Ya tiene 3 TC Nacho, full producción, se mete listo 1, 2, 3, típico de Nacho. Full boom nomás a todo esto, lo cual viene bien por acá. Y todavía estamos en un momento de pausa, siguen llegando KT del 1, que ni bien lleguen a Imperial seguramente van a ser caballeros. Fíjate nomás, ya tienen casi los recursos para ser caballero. Seguramente a ser caballero ya tenemos los Manguay en cancha, aprovechando las virtudes que ya les ha aplicado a los arqueros con la herrería. Buen cambio aparte de Ezequiel, que está sacando encima la química ahora, lo cual viene bien. Denis se mata para adentro para aguantar seguramente o hacer algún daño por otro lado. Estos chicos seguramente van a ser ya caballeros ni bien llegue a castillo. Wolf sacando también encima camello pesado por ahora. Así que viene bien, ya se vienen los caballeros por parte de Denis con el más 3 de defensa. Wolf también sacando más 3 de defensa y camello pesado por ahora, viene bien. Ezequiel ya con la química, Edu sacando el más 2 de ataque para su infantería y caballería. Denis, que también va a mixear con ligeras por lo visto, es una muy buena idea para raidear. Ni bien entren adentro de la base. Edu yendo a Imperial, el primero del clan Char, que está avanzando a Imperial después de Choppy, que ya pasó por ahora. Choppy todavía no le estaría dando la economía, sino ahora Choppy está sacando la mejora para camello pesado por ahora. Así que esto viene bien. Choppy también sacando más 3 de defensa para sus hermosos camellos. Nacho sacando piquero ahora sí para hacer un lindo mix entre arquero y piquero. Nacho que sí está full boom, eso es bueno para él, por lo menos está full boom en ese sentido. Sí, Nacho está full boom, por lo menos en ese está full wall, digo, full boom. También está full boom Nachito, solamente ya tiene 71 alenitos, 132 tiene Choppy, 92 tiene Edu por ahora. Castillo por parte, otro que se llama por TK del Mongol, que viene aguantando, viene haciendo 2-1 con los KT, con los Mangudai, va a ser una linda mezcla. Choppy manda para adelante un alenito para construir acá un taller de maquinaria, el cual va a subir, sí, si alguna desgracia va a subir. Choppy que corre un poco para atrás aguantando la mejora para camello pesado de vuelta, si sí, todavía no llegó.
Y Edux empieza a estar bastante más complicado acá, aprendiendo KT contra Caballero. Edux que todavía no llega a Imperial, Edux no debería pelear. Este castillo que empieza a estar complicado por parte de Edux. Creo que castillo era mejor acá arriba, seguro acá arriba. Cosa de impedir el ingreso a tu ciudad, porque acá está más o menos complicado. Esta colina es bastante fea por parte de Edux, el mapa bastante choto. Sale a correr nomás a todo trapo. Vamos a ver si hace algún mix Edux algo. Denny sacando Paladín, también Wolf sacando Camello de Imperial. Chopper sin estar teniendo ahora el camello pesado. Fíjate nomás, camello con armadura. Esto va a estar complicado. Wolf, buenas Fabro, saludos. Hola Wolf, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido. Así que estamos todos por acá. Chopic sale a aguantar los trapos por parte del clan Char con estos hermosos camellos con armadura que tampoco parece el camello de Imperial. Denny sacando el paladín, por ahora viene bien. Edu sacando el más 3 de ataque, el más 3 de defensa para sus jinetes que están abajo de castillo así. Otro castillo muy buen de Ezequiel defendiendo otra colina, otro oro. Viene Ezequiel, este castillo me gusta, defendiendo la colina, dos oros por acá. Esto viene parejito por acá y acá se viene Wolf, un lindo grupito de camellos indio a la base de Choppy. Gracias amigo Wolf por el sub, bienvenido al canal, pasá, ponete cómodo. Y Choppy está abierto, ay Choppy, estás abierto Choppy, ay 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 Choppy, vos ya lo vio, ¿no? Pero está abierto, viene mucho camello imperial de Wolf con pureza, con más 2 de ataque, con más 5 de defensa. No sé Choppy con qué va a parar esto en su base, no sé Choppy con qué va a parar esto en su base. Denis también sacando la paladín y usa por parte de ellos, Wolf sacando también en este momento el más 3 de ataque para sus hermosos camellos que están rayando la base de Choppy todo trapo. Choppy que se quedó, dejó acá abierto un huequito, le está costando la partida a Choppy nomás. Una edificación era la edificación que le perdieron antes los chicos que le han casi entrado. Está, puede costar la partida a Wolfsar, así que empieza a hacer la diferencia a Choppy, que vuelve con todo su ejército a defender su base. Pero no va a estar nada fácil, nada sencillo por ahora. Así que esto viene bien. Acá a Nacho también le van a entrar linda cantidad de camellos. Nacho simplemente con piquero, con muy pocos piqueros. Y con Ar y con Crossbow lo veo un poco complicado. Ya Choppy empieza a tener una ola roja por toda su base. Fíjate que el rojo empieza cada vez más fuerte en ese color celestito que tiene Choppy, digamos. Ese color celestito, verde agua, así que sería, qué color sería. Se ve bastante mal. También acá tenemos una mezcla bastante rara de colores. Tenemos ya el azul bastante fuerte. Se quiere jugando con el negro. A todo trapo, está matando a todos los... Estaba peleando acá con los paladines de Wolf contra los camellos de Choppy y los caballeros por ahora del Franco. Choppy que parece ser que se está sacando bastante bien la presión de encima nomás. Aguantó la presión, viene bien. Ya escuché una carreta, vamos a ver quién empieza a comercializar de forma temprana. Denny ya metió el comercio, ya que el clan TT tempranamente mete comercio. Bien por parte de los muchachos, que se pone acá una carreta. Que todavía no ha llegado a destino, pero viene bien. Ya ponen acá el comercio, lo cual es genial por parte de ellos. La obtención de oro rápido es fundamental en esta clase de partidas, que parecen ser a largo rato, por lo visto. Wolf sigue sacando de forma constante camellos, que va a empezar a barrer a Nacho. Nacho no tiene con qué parar tantos camellos, la verdad. Nacho lo veo complicado ahora sí. Nacho se está yendo a Imperial, pero no sé si va a llegar Nacho Imperial. No sé si Nacho va a llegar a Imperial, porque lo veo complicado. Además, fíjate que este TC va a caer más a base de camello. Lo mandan los aretes cubiertos para bajar el castillo rápidamente. Por acá viene bien aguantando el equipo Ezequiel, aguanta bien la pelea. Acá hubo una masacre hermosa de unidades de guerra nomás. El Franco manda con todo. Choppy debería hacer algo. Tiene que Choppy ir ya a buscar ayuda. A ayudarlo al compañero Nacho. Porque Nacho está solo contra Wolf. Y no tiene con qué pararlo. No tiene con qué parar a Wolf, la verdad. No tiene con qué parar a Wolf, Nacho. No sé. Si Wolf se decide, lo liquida en 2 minutos. No sabemos. Está aguantando con lo que puede Nacho. La verdad que Choppy debería venir a ayudar a Nacho a todo trapo rápidamente. Si no, va a estar bastante más complicado. Ya le baja un TC nomás a base de ariete cubierto, lo cual viene bien. Nacho en este momento está yendo a Imperial. Nacho es el más rezagado por ahora, con apenas 92 unidades civiles. 100 para Edu, 102 para Choppy después de ese raideo. Por parte del equipo TT tenemos 102 unidades civiles para Denis, 112 para Wolf. Y tenemos 131 para Ezequiel, que viene muy bien. Nacho se anda acá así con muro de piedra, no quede más problemas. Se saca bastante la presión de encima, ahora tienen un par de plumas. Pero está complicado si Nacho sacando el más 1 de ataque para su infantería. Edu marca por acá, que mueva los camellos. Escuché cañonazo al cañón. ¿El cañón dónde está? Escucho cañonazo por acá.
Acá cañón por parte de Choppy, pero acá cañón de asedio. Va a empezar a bajar los castillos de Ezequiel en la base del muchacho, que tiene una gran cantidad de mangue de LT con más 4 de ataque, más 2 de defensa, más 3 de alcance contra Caballero Franco, que Edu todavía no los puede convertir en paladín. Ahí está dando el recurso. Ahí está dando más 3 de ataque para su hermosa infantería y camello. Infantería y caballería. También tenemos acá camello de imperio aparte de Choppy, así full mejoras, no va a tener ningún problema. Wolf sacando conscripción por ahora para mayor producción. Hola Bruno, ¿qué haces, papá? ¿Todo bien? Recién llego, ya está a tiempo, amigos. Estamos en la primera partida, a ver si se viene dando con de todos estos chicos. Vienen jugando a todo trapo. Muy bien, jugado aparte de todos por ahora. Vienen aguantando bien el clan Char, Nacho tampoco retrasado. Tenemos pelea de Mangudae contra Diet, contra Caballero y contra Camello de Imperial. También vienen los paladines del 1 a pelear con todo. El Mangudae pega y corre, pega y corre. Bien parte del Mangudae contra el Camello Imperial de Choppy. Por ahí están en quito por acá. Acá viene Wolf de vuelta a someter castillo en la cara. Bueno, en la cara no, ¿no? Un buen castillo aparte de Wolf dominando este oro que es de Nachito, pero es un oro que no le corresponde, ya no le va a dar. Es un oro no correspondido, ¿viste? Como el amor de ella, que nunca te corresponde. Es lo mismo acá. Sino con este castillo no le va a bajar más en la puta vida. Se ven también por acá los camellos de Wolf a la pelea nomás. Y fíjate que yo empecé a tener un poco de problemas con los Usar, que nos está empezando a raidear un poco la base. Fíjate que ya directamente Dennis mandó punto de ruina al fondo, me parece, nomás. Si no me equivoco, de algún establo de Dennis. A ver. Sí, establo de Dennis, punto de reunión. Ah, no. Sí, hay uno que está al fondo, a ver. Hay uno que está al fondo, también para raidear la base de Choppy, que está totalmente abierto. Por acá se viene Wolf con una linda cantidad de camellos. La verdad que da miedo, esta cantidad de camellos da miedo. Porque vamos a ver cómo va a pelear. Trata de encerrarlo a Choppy por acá que no pueda. Así Choppy está con 3 contra 1. Camello de Choppy contra camello de Wolf, contra paladín de Dennis y contra Mangudae de Ezequiel. Así que esto viene bien por ahora. Estamos todos tranquilos por acá, esperando el golpe de gracia. A ver si el clan ya puede darlo vuelta. O si el equipo TT lo puede liquidar de una vez por todas. El equipo TT ya ha estado por arriba toda la partida. Y Edu siempre está bastante más complicado. Tenemos una gran pelea. Edu que todavía no ha podido sacar la mejora para Paladín. Lo cual puede ser el gran problema del clan Char. Edu todavía no sacó la mejora para Paladín. Eso es un gran problema para la parte del clan Char. Y además el clan TT ya está metiendo cartas de comercio los chicos del clan TT. Lo cual esto va a estar bastante diferente, porque el clan Char todavía no metió ninguna carreta de comercio, no metió ningún mercado. Ahora una pelea que los camellos de Imperial son tan fuertes que están marcando la pelea por ahora. Edu debería tratar de meter rápidamente Paladín Franco para tratar de estar un poco más parejito en la pelea, porque por ahora viene aguantando bien Choppy con sus hermosos camellos y los alabarderos de Nacho, pero por las dudas habría que hacerlo. Ah, sí, hay Ezequiel sacando ariete cubierto, ariete pesado de por todas, para empezar a bajar todo lo que se llama edificios por parte de Edux, que lo vamos bastante complicado. Wolfson así empezando a meter la guerrilla de élite, lo cual se van a venir un par de unidades de estrella a la partida para esos alabarderos de Nachito, que viene bien por acá. Fíjate que por acá está todo bastante complicado. Nacho le pone una torre para sacarle el oro que le corresponde a él. Pero va a estar bastante complicado. Nacho ya empieza a tener todo en su contra. Fíjate nomás cómo están contra Nacho. Nacho empieza a estar bastante más encerrado. Empieza a perder control de mapita. Wolf que está más cerca. La ola azul que llega al mapa. Mira, la suya tiene por acá dando vuelta gente. Fíjate, ya tiene acá User del 1 dando vuelta para raidear. Edu que empieza a estar bastante más complicado también la partida. Están los chicos del clan ya contra las cuerdas. Tenemos Mangudae contra dos establos de Edu que están en peligro. Ahora Choppy sacando a Piquero y su mejora de defensa. Wolf sacando más 3 de ataque para sus arqueros. También tenemos Denny sacando ariete cubierto. Tenemos el ariete pesado. La elite ha sido full mejoras por parte del Mongol, que encima va más rápido que todos, lo cual empieza bastante más complicado. Edu que ya empieza a estar contra las cuerdas. Este castillo franco que va a terminar cayendo a la larga o a la corta va a caer nomás. También va a empezar a caer los establos por parte de Edu. Ya perdió un establo por acá. Tenemos pelea por acá. Camello de Choppy contra camello de Bots y contra paladines de Dennis. A todo trapo por así. Me parece que la partida empieza a estar bastante ya más despareja. Edu ya no tiene mucho Armin, que digamos. Edu está contra las cuerdas. Choppy tampoco tiene Armin. Por ahora el único que tiene Armin es Nachito con 52 unidades militares y subiendo. Edu apenas tiene 9. 7 tiene Choppy por ahora. Va a estar bastante más parejo por parte del
del equipo TT están casi todos ya 200 pop, ya están todos listos. Ya se va a perder, ya Edu se tira a Edge y Gino más ya sabía que, nomás, que lo van a barrer en el Arabia nomás. Lindo Arabia por ahora, la verdad. Lindo partida se dio, muchachos. Muy buena partida. Excelente jugado por parte de todos. Emociona a todas partes. Esa voz, esa hermosa voz de por acá le digo que se va todo bien. Está tranquilo. Esa hermosa partida por acá. Ha habido quizás algún que otro detalle para marcar. Y son quizás, a ver, que a ver si puedo ver los puntos de vista de los chicos, no. A ver, Edux. Edux. Chopi. Y Nachito. Sí. Claramente. Ha habido dos quizás detalles a marcar que han marcado la gran diferencia de la partida. Primero y principal, Edux nunca tuvo la economía para sacar Paladín Franco, lo cual hubiese sido quizás un poco más pareja la pelea contra el Paladín 1 y el Indio con el Camello full mejoras. Y otra gran diferencia es que el equipo TT puso de comercio muy rápidamente, la verdad. Venía bastante bien arriba y encima ponen comercio, lo cual es genial por parte de ellos. Así que en ese sentido va a ser muy bien. Hola Maticosi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Así que vamos a ver un poco los datos de la partida nomás. Yeah. Bienvenido Vicconce al canal, pasá, ponete cómodo, buscate una birrita, un puchito y a disfrutar de estas hermosas partidas que acabamos de empezar nomás. Tenemos ahora sí el 1-0 por parte del equipo TT, lo cual viene bien. Ahora se viene el home map de los muchachos del clan Char, que si no me equivoco es Arena nomás. Va a ser un lindo Arena, se va a venir por acá. Déjeme un segundo, chico, que toma agua nomás. Qué rico, un poco de agua fresca, por el amor de Dios. Qué cosa rica. Así que estamos por acá, hay que ir cambiando el objetivo. Acá, así. El equipo TT 1-0 por parte de Clan Char. Y parece ser que ahora va a haber un par de cambios en lo que se llaman los equipos. Por parte del clan Char, baja Edux y sube Lobito, que no ha jugado. Y por parte del equipo de Wolf, sube, baja Denis y sube Euseca. Bueno, vamos a ver cómo se va dando la partida en este lindo arena que se viene por acá. Lo cual va a ser bastante bien. Ya estamos en la sala esperando ya por la siguiente partida. Segundo home map del clan Char. Un lindo arena se va a venir seguramente. Así es, arena por parte de los muchachos que vienen por acá. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos españoles por parte de Chopi, que ha jugado muy bien, la verdad. La primera partida haciendo Pocket, siendo uno. Tuvo un gran mapa, una gran CV. Y la verdad que se ha notado. Inochi y Chopi está jugando muy bien, la verdad. Ya está subiendo muy bien de Elo en lo que corresponde. Viene bien Chopi jugando. Y le tocó, y eligió español y le tocó punta. Bueno, bien por parte de él. Una piedra atrás, un oro atrás, bien seguros. A larga eso es fundamental. La segunda piedra de Chopi está delante. Esta es de Chopi, que el culo. A ver. Sí, de Chopi esa. Esta de Chopi ya mucho no me gusta, pero bueno, tiene la piedra principal atrás, digamos. No va a tener muchos problemas en la obtención de ella al corto plazo. Hay que ver más adelante cómo viene. El oro principal sí es un poquito feo para Chopi, vamos a decir la verdad. El oro secundario, bueno, también está fuera directamente. Pero bueno, tiene un oro tercero atrás por parte de la gente. Tenemos a Chopi siendo el español nomás. Ya está explorando con la ovejita, con el scout, como corresponde. Por parte de Chopi, su compañero va a ser Nachito, siendo Pocket, siendo bizantino. Vamos a ver qué va a jugar Nacho, siendo bizantino, siendo Pocket. Me gusta. Tiene los dos oros atrás, adentro, la piedra adentro también. Eso está bastante lindo por parte de él. La piedra secundaria está afuera, pero no va a ser mucho problema. El oro tercero está afuera, pero tampoco va a ser mucho problema a la larga, siendo bizantino. Que puede jugar full trash 5 horas y el tipo, no sé, ni se mosquea. Estas piedras las puede dejar acá 2 días que no pasa nada. El Centino juega todo el día full trash y es negocio. A la larga es negocio. Así que viene bien por acá. Y el último, tercer y último jugador del clan Char en esta hermosa partida, Lobito, que acaba de entrar, bajando el compañero Edux. Lobito, el señor Boom, va a jugar siendo punta con los eslavos. Bueno, CV multifacética, las hemos visto ya en los arenas. Vamos a ver si va a ser un Slim, va a jugar nomás desde temprano, o va a ser un Slim de Lobo. Lo cual también puede ser bastante lindo porque el Lobo boomea y mucho. Así que un Slim puede ser bastante normal. Un Slim al español.
Para un daño rápido puede ser eficaz. Tiene el oro adentro, la piedra adentro. El oro secundario también está adentro. Y la piedra también la tiene acá. No es mala. Ya ha perdido una viejita lobo nomás, me parece. Ya ha perdido una vieja lobo por acá. Que la ha matado el compañero. El rojito que es Wolf, de vuelta sigue en color rojo. Así que eso es genial para mí. Para acordarme las mapitas. Y los jugadores, quién es cuál es cuál. Tenemos a Wolf jugando de punta, siendo el español nomás. Frente al eslavo, no sé cómo le va. Oro principal adentro, cómodo. Piedra adentro, piedra adentro. Bueno, viene bien la mitad de Wolf. No está tan mal. Acá el otro oro. Y aún le falta un oro de Wolf, si no me equivoco, ¿no? Este otro oro de Wolf. Ah, no, este. O este será. Debe ser este, calculo que debe ser este yo. Parte de Wolf que es español. Vamos a ver cómo van a jugar. Su pocket va a ser el compañero. El Euseca. Con eslavos también de poker le salió. Vamos a ver si va a ser Slim, si va a jugar. Cómo va a jugar los muchachos. Tiene también adentro del oro. Fíjate nomás por acá. Cazando ya el primer jabalí. Un poquito lejos nomás quizás. Pero bueno, bien, bien. Se trae acá los ciervitos. Se cae acá las dos piedras. Tiene el otro oro afuera. Vamos a ver por acá. Y enfrente a Chopis. Con el amarillo va a jugar Ezequiel con los mayas. Bueno, me gusta la verdad, mapita. Las civis que tenemos por acá. Prometen una acción interesante por parte de las puntas. Y vamos a ver si el eslavo va a jugar Sling o no. O cuál eslavo juega Sling y cuál no. Si ambos van a ser Sling o ambos piensan jugar por acá. También tenemos por parte de Ezequiel el oro adentro. Cómodo, tranquilo, fácil de obtención, sin una clase de problemas. La piedra acá, un poquito expuesta. Esta piedra tampoco me gusta. Esto ya no me gustaría. Por parte de Ezequiel, siendo maya, estas dos piedras pueden ser un problema para él si no tiene una forma de defenderlas rápido. Yo creo que un castillo acá sería genial, aunque una torre acá de Choppy, si quiere ir, puede sacarle las dos piedras en una forma automática y puede ser bastante molesto un malla sin piedra a la larga. Oro adentro sin ninguna clase de problemas. Así que esto viene bien. Este oro secundario va a ser una grinda disputa por parte de los muchachos, a ver quién se la gana, quién se la queda, ¿viste? ¿Quién se la soba? ¿Quién? O sea, sí. Por acá casi hay un Slim. Casi hay un Slim por parte de el compañero Maya. Que quiso hacer el inguiarle nomás. Chopi que va a juntar su segundo jabalí. Fue una tranquilita nomás. Lo bueno puede ser que no hay lag. Porque ninguno metió tela todavía. Lo cual es genial. Así que esto viene bien, todo tranquilito. Chopi ya perdió un aldeano. O el scout, Chopi, uno de dos. No, no, Chopi perdió el scout nomás. Ah, no. Chopi perdió un aldeanito. No sé dónde. Ok, Chopi perdió tres. Ok. Ok, Google. Ah, acá tenemos. Me perdí cuando Chuy perdió ese aldeanito. No puede ser esto. ¿Por qué me lo perdí, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas se pasan a mí siempre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? El Violeta que también perdió un aldeanito. Bueno, che, ¿qué pasó acá? Uno les tira flores, muchachos, y así me pagan. Quedando todos mal. ¿Cómo es esto? Uno tira flores a los chicos, a todos y todos pierden aldeanitos. ¡Qué desastre, muchachos! Por favor. Cosas que pasan, gente, cosas que pasan. Lo alarmante es que Chopi perdió dos aldeanitos, no uno. Eso creo que es aún más alarmante que todos. Perdió dos y el Scout, lo cual es bastante feo por parte de él. Lobo es el primero en pasar a feudal. No me pregunten cómo ni por qué. Lobito es el primero, el compañero Lobo, jugando con eslavos. Primero en pasar a feudal con 22 pop, así que calculo que va a ser un Sling. Con ese pase rápido va a ser un Sling, no va a quedar otra que slinguear a Choppy. Es la típica, slinguear al español es lo más eficaz que te puede pasar en la vida. Al español o al maya en su defecto, puede ser bastante eficaz. Y se ve que el compañero Seca, más o menos más rápido Seca, por el nombre es bastante largo. También está pasando la edad feudal, minuto 11, 58, casi minuto 12 con 24 pop. Y calculo que este sí me da más miedo, no sé qué pasa a este chico. Porque es eslavo, ya tiene tres granjitas. Lo cual puede significar también un pase de castillo si lo practicaste. Te puede dar que te contés granjitas. Vamos a ver si está juntando oro ya. Juntándolo con dos. Y pues este chico haga un FC capaz. Está trayendo ciervitos. Este chico hay que mirarlo, a ver qué hace por ahora. Después lo sigue comiendo Ezequiel ya con 27 pop normal, 26 helenitos. Y el Scout 28 pop normal, 28 más 2 para hacer el FC clásico, tradicional, como indica la gente. Nacho también está yendo a la edad de los feudos en este momento. Nacho también está pasando con 26 pop, también un FC. Salvo que haya que hacer un invento raro, Nacho no creo que haga nada raro siendo bizantino, con esa cantidad de civis. Después lo sigue el compañero Wolf,
También Wolf pasando con 27 pop, 28 en el Scout. Otro FC clásico de manual. Y Chopi también está pasando con 25 pop. Casi seguro también va a ser un FC siendo español. Así que vamos a ver cómo va toda la partida por acá. La gente, ya tenemos el primero en llegar fue Lobo, que va a ser Slim claramente, ya poniendo muro de piedra, poniendo mercado. Lobo ya está haciendo el Slim nomás. Le falta el mercadito, ya lo tiene puesto por acá. Vamos a ver Lobito cuando lo va a empezar a slinguear a Chopi, que estoy seguro. Y tenemos por acá a Seca, que también pone mercado por acá. Y no, también va a jugar Slim, Seca. También va a jugar el Slim metiendo la mejora de regresión de oro, la mejora de las minas, la mejora de la madera, la mejora del granjeo, lo cual para el agua es fundamental. Que encima que granjea más rápido, ya tenemos el primer Slim aparte del eslavo de Useca, como dijimos, al Maya. Obviamente se slinguea al Maya o al español. En el caso de Useca puede elegir cualquiera de los dos, porque sus dos puntas son dichas civis, que son muy buenas. Así que con ese hermoso sling que ya recibió Ezequiel, ya se está yendo a la edad de los castillos. Este preciso momento va a llegar al minuto 15-53, seguido de Wolf 16-09. Chopi sacando guardia urbana para ver un poquito más qué va a hacer. Nacho se está yendo a la edad de los castillos también, minuto 16-22. Y Lobo todavía no está lingueando a nadie. Sí, a ver, Lobito, si linguea a alguien. Sí, Lobo ya le linguea a Nacho. ¿What the fuck? ¿Cómo que a Nacho? ¿Por qué a Nacho? Que alguien me explique por qué este chico es linguea a Nacho y no a Chopi. Bueno, algo que no me esperaba claramente es que slinguen al bizantino. Yo pensé que iban a slinguear al español, le queda más daño rápido y eficaz, pero se ve que no. Se ve que los chicos tienen otra idea en mente. Chopi todavía no está juntando piedra. Chopi, o sí. Chopi apenas junta oro, no junta piedra. Irácate, Chopi. Tiene la herrería, tiene mercado, tiene cuartel. Esto empieza a ser un poco más llamativo, ¿no? Por parte del Clan Char. Fíjate que el eslavo. Encima, Lobo tira triple wall de piedra. Lo cual es. ¿What the fuck? Ezequiel sigue con su slinga Seca. Aún sigue con slinga Ezequiel, perdón. Nacho sigue recibiendo el link de Lobo. Chopi, que todavía no junta piedra. No, nada. Puesto avanzado por acá de Chopi. Chopi todavía no está juntando piedra. Ahí va con dos recién a juntar. Chopi sacando bien la mejora económicas del granjeo, la mejora de madera, la mejora de la mina de oro, lo cual viene bien por parte de los muchachos. Así que esto viene tranquilito. Ezequiel ya pone el primer castillo nomás. El Maya pone un castillo acá donde dijimos para proteger su piedra como Dios manda. Nacho está acá, ya le está viendo el castillo que se viene por parte de... Sí, ya puso el castillo por acá. Chopi por acá ha puesto avanzado para ver qué hace Ezequiel. Nacho llega a la de los castillos siendo bizantino. Y ahora... TC por acá, TC por allá. ¿Y ahora? Y ahora es la gran pregunta. Ya tenemos castillo por parte del Maya por acá, que va a jugar full plumas seguramente. Me juego la cabeza que va a jugar full plumas, aunque lo veo complicado contra la guerrilla de el bizantino. Puede ser bastante poco eficaz las plumas. Y Lobo sigue tirando wall en forma un poco raras. No sé por qué, Lobo sigue full wall por ahora. Ezequiel ya se va directamente a Imperial con el link que le está dando Seca. Puso el castillo y ya se va a Imperial. Bien por parte del minuto 20-33. Un gran tiempo a pesar del link. Y Nachito que recibe link, pero Nachito está jugando hasta la SimCity. No puso ni siquiera un cuartel. Poniendo un cuarto TC Nacho. Bueno, Nacho pone un cuarto TC, pero todavía no puso un cuartel. No sé con qué se va a defender. Poniendo así la universidad, Nachito. Después de la juntación de esta hermosa casa, pone una universidad. Chopi ya está en castillos, pero no vemos mucho de Chopi tampoco. Bueno, puso apenas un segundo TC. Va a poner algún tercero, pero todavía no va a ser más que eso. Bueno, Lobo está full slim. El compañero Wolf ya tiene castillo por parte de él, defendiendo su oro principal, que estaba un poco expuesto. Tiene un TC para la Wolf, no más que eso. Sacando ya los primeros conquis a la partida se van a venir. Y el eslavo por parte de TT, que Seca sigue full sling nomás. No vamos a verlo mucho. Juntando buena cantidad de oro con una gran cantidad de lenitos. Linda zona de granjeo. Linda cantidad de gente en madera. Viene bien por ahora los muchachos. A veces ya tiene una linda wall por acá el compañero Ezequiel para proteger a su compañero Seca nomás.
y dejando dentro a Nachito, si es que Nacho no sale a tiempo, va a quedar encerrado ahí para siempre Nacho, lo cual no es bueno para él. Tenemos por acá ya primer Maya dando vuelta. Nacho iba a ver la wall, Nacho seguramente, así que no sé si la marca. Y todavía esto viene en son de paz, viene en son tranquilo. Vamos a ver Wall sacando la mejora para su conky de defensa nomás. Que el chat, ¿dónde les manda? A ver, ¿dónde manda su conky? El amigo Wolf. Acá vienen bien, como más uno de defensa. Ya por ahora viene bien, con la pureza. Van a ver si le pueden entrar a Choppy, que va a estar un poquito complicado ahora sí. Contra el conquistador, contra plumas. Va a estar un poco complicado. Nacho, que todavía no está haciendo mucho. Nacho está poniendo en ahora el taller de maquinaria de asedio. Pone un quinto de Nachito, total. Te van a criticar igual, vos hacelo igual, que igual te van a criticar por acá viene la gente. Nacho todavía no puso ni cuartel, eso es muy llamativo. Choppy tampoco puso ningún edificio militar para defender, se tira acá igual de piedra. En un... y su oro está bastante feo, de verdad, Choppy lo marcamos al principio, así que tiene que estar acá atrás para aguantar bastante más. Seca que saca carretilla para mejorar su economía. Le entran a Choppy por abajo con conquistador, con plumas, con un scout dando vuelta. También viene un petardo por parte de Ezequiel para entrarle más rápido, pero llegó un poco tarde por ahora. Tenemos Choppy que se defiende con lo que puede, un mangolén nomás en modo defensivo, lo único que tiene. Tiraba por acá otra wall de piedra Choppy, está bastante más complicado ahora sí. Choppy está más complicado, tiene plumas por acá, que tiene que empezar a migrar bastante bien Ezequiel, como viene su micro Ezequiel. Excelente, mi papá que te dé Ezequiel, esta catapulta que va a caer y se cayó nomás. Acá fíjate como con el scout, el compañero Useca traba a los enemigos para que el conky los mate de forma más fácil y sencilla. Las plumas se comen el TC, pero estas plumas aguantan bastante, más 3 de ataque, más 3 de alcance, todo así mejoras de defensa. Wall sacando ahora la pureza de sangre, TC de Choppy que no va a subir, claramente. TC de Choppy que no va a subir. Nacho se está yendo ahora así para Imperial. Va a llegar minuto 25-50 por acá. También sacando la carretilla. Nacho sacando recién ahora el telar. Este TC que no va a subir. Claramente Choppy va a quedar acá trunco. Este elefante blanco nomás. Así que bueno, está complicado. Está un poco más complicado el clan Char. Ante la presión, Lobo sigue full slim nomás. Lobo no se calienta. Sigue un solo TC. Igual Lobo tiene 50 lenitos. Contra 29 de Choppy, que está bastante complicado Choppy, la verdad. Mira, ¿dónde tiene que poner otro TC, la verdad, Choppy, para poder bumear un poquito más y defenderse más de las plumas y de los conquistadores? Así que está complicado. Ezequiel sacando así balística. Nacho sacando más 2 de ataque. Sacando carretilla. Regalo para el compañero Wolf por acá. Hay una queja ahí de los chicos por acá. Se quejaba Choppy de los ratings de los muchachos. Bueno, cosas que pasan en las partidas cuando está bajo presión, quizás. Igual no voy a admitir mi opinión en nada. No soy quien para opinar. Simplemente yo soy el caster. Buena onda. Ahora sí, ya sacando Skinger de élite, guerrillero de élite nos viene por acá Nacho. Sacando full arquerías, como dijimos. Vamos a sacar full guerrillero. Guerrillero de élite por acá Nachito. Bastante complicado, Choppy que aguanta con lo que puede, con lo que tiene, igual regala el denito, ya tiene pureza, tiene más 2 de defensa este conquistador, lo cual aguanta demasiado las flechas. Y así Choppy está bastante más complicado, no puede juntar oro ni de allá ni de acá. Ahora sí, este TC que va a subir nomás de Choppy, que apenas tiene 29 al denito, 54 para el Lobo, 87 para Nachito. 88 ahora por parte del clan TT. Ezequiel tiene 42 al denito, que está recibiendo el sling del compañero Seca. Que él mismo tiene 51 y 56, tiene Wolf por acá dando vuelta. Y acá la gente se marca, se pide ayuda mucho con todo. Nacho es el primero en pasar. Ezequiel sacando el más 2 de defensa para sus plumas, sacando también la química. Perdón, más 3 de... más, no, más 1 de defensa, perdón, más 1 de defensa más la química para sus hermosos plumas. Nacho empieza a estar un poco más complicado acá, fíjate que... este oro no va a poder aguantar más. Este oro se queda sin dicha recolección. Buen amigo por parte de Ezequiel que mata a 2 de a 3 aldeanitos. Ahora se enfoca en los guerrilleros de élite por acá. Ya llegan los conquistadores por acá. Vamos a ver si puede aguantar Nachito, calculo que sí. Y hasta ahora viene bien la partida para el clan, para el equipo TT. Que Nacho no tiene ya más guerrilleros o todo trapo. Viene esto, viene los monstruos. Ay, Dios mío. Viene por acá también los conquis con todo lo que tiene. También se viene por acá. Ahora sí, Nachito va a poner en modo defensivo un castillo. No sé por qué están atrás, la verdad. Pero bueno, ellos también sacando ahora la química. Sacando más 3 de defensa para... más 2 de defensa para sus infantes, para sus arqueros. Choppy que marca de forma desesperada. Ayúdenme, chicos, que me estoy muriendo. Me van a matar, chicos, hagan algo.
Voy a morir, no quiero desaparecer, muchachos de Chupi por acá. Que se come un raideo de un par de conquistadores que no puede más con su vida. Nacho también empieza a estar bajo presión nomás. Ah, sí, Euseca, el eslavo que estaba haciendo el sling, se decide a pasar a Castillo, lo cual no es nada bueno para el equipo del clan Char, que por ahora lo único que tiene productivo es que tiene más alienitos por ahora en general que los muchachos del clan de TF. De que Nacho tiene 109 alienitos, 61 para Lobo y 36 para Choppy. Cuando por parte de los chicos del TT tenemos 49 para el Siki, que está full slin. Wall tiene 66 y tiene 54 Seca, que en este momento está pasando a Castillo si va a ponerse a jugar. Nacho sacando la mejora para sus arqueros, para sus hermosos guerrilleros de élite por acá, que empieza a ser bastante más fuerte el aguante contra los plumas y contra los conectadores. Pues es una muy buena idea, pero por ahora Chupi está bastante contra las cuerdas. Fíjate que tiene otro TC, pone Chupi acá en forma desesperada, pegado acá para poder granjear y aguantar un poco más. Ya ese que se le metió Castillo en la cara, así que este oro va a ser imposible que lo pueda volver a tomar Chopi, al menos por un largo rato. Así que Chopi tan solo le queda este oro, que igual se come acá un raideo con dos conquistadores, lo cual viene bastante mal por parte de ellos. Nacho sacando torre de bombardeo y sacando la mejora para sus piqueros, calculo yo. Quiero suponer que va a sacarla para piqueros, sacando más uno de defensa para su infantería de cuerpo a cuerpo. Bien Nachito con una linda cantidad, se viene acá de conquistar de guerrilleros, también se vienen los piqueros por parte de acá de él. Va a ser un lindo mix de full trash y torres de asedio viene por acá. Vamos a ver si le puede funcionar la idea a Nachito, que también va bastante bien jugando. Viene Wolf, se está haciendo bien pelear en este momento, y Wolf sacando la mejora para cambiar a KT. Mejora para sus jinetes, se van a venir nomás de Wolf, que sigue jugando 3TC. Así que vamos bien como aguanta por ahora. Castillo en la cara de Wolf contra Nach, contra Lobito, que Lobo todavía no está jugando. Lobo lo sigue aguantando todo trapo por ahora. Viene bien con su slim. Chopi, que no sabe ya qué más hacer para bajar a estos coquis, que aguantan una banda de flecha, la verdad. Aguantan una banda de flecha, estos conectores que siguen rayando con todo lo que tienen. Cuartel en la cara, aparte de Ezequiel, que solamente va a empezar a meter águilas nomás. Lo cual va a estar bastante bien. Nacho sacando bala bardero y más 2 de defensa para su infantería. Wolf sacando también la ganadería. Ezequiel sacando la mejora de recolección de madera. Un lindo combo por parte acá de mayas y conquistadores contra guerrilleros de élite por parte de Nachito, que aguanta bastante bien, te digo. Aguanta bastante bien la contra unidad por acá. El boom que metió Nacho, increíble por acá la gente, la verdad que sí. 120 POM Nachito jugando a 5 TC. 1, 2, 3, 4, 5 TC para Nacho. Mira, te voy a ser sincero, Iván. Si hay algo por lo que se conoce a Nacho y a Lobo, son por boomear los dos. Así que no te preocupes. Nacho es el típico que en el TG te deja solo 5 horas. El chico boomea, no te preocupes. Si llegas a Imperial, el chico te lleva después, ¿no? Pero hasta entonces, falta mucho. Así que estamos por acá. Viene muy bien la presión igual parte de Wolf acá, armando un par de KT. Estás buscando los KT, Wolf, seguramente. Sacando sumas 2 de defensa para los KT. Ese que sacando Guerrero de Elite. Guerrero Águila Delite, mejor dicho, vamos a hacerlo bien como corresponde. Lobo que sigue atrás de sus lindas murallitas. Así Lobo parece que sé que va a empezar a jugar un par de alabarderos, calculo yo, hombre de arma. Bueno, hombre, no, campeón, mejor dicho, en su defecto. Doble cuartel por parte de él. Choppy que sigue contra las cuerdas. Choppy que todavía no se puede sacar la presión. Fíjate cómo tiene que empezar a cerrar por afuera Choppy con lo que puede, con lo que tiene. Y así se empieza a estar más complicado. Fíjate que Nacho empieza a volver un poco, pero ya empieza a poner torres de bombardeo por acá, lo cual va a hacer bastante daño. Bastante lindo se viene por acá. También se viene por acá con todo el asedio que tiene Nachito Vicentino, jugando con lanzapiedra. Chopi viene por acá, también pone un cuartel el compañero Nachito. Todo viene por acá. Quienes tenemos las consecuencias, la sufre Chopi. Sí, bueno, la idea fue que muera uno, ¿no? Y bueno, Chopi tuvo que morirse. Choppy se tuvo que morir, ahora sí Lobo decide jugar, va a pasar a Castillo. En este momento lo vi, sacando también el más uno de ataque para sus flechas. No sé por qué, tenemos por acá Guerrero Águila de Elite por parte de Ezequiel, sin más uno de ataque todavía. Pero aguantan una banda de flechas. Nacho sigue avanzando con su torre de bombardeo, viene por acá. Doble lanza pie por parte de él para bajar el castillo, que va a caer, de larga va a terminar cayendo. Vienen por acá todos los KT, próximamente caballeros por parte de Wolf, si es que llegan a ser caballeros. Sacando también más 3 de ataque, más 3 de defensa para sus KT, el compañero Wolf, que va a estar bastante más complicado de así. Vamos a ver si vienen los guerreros águilas por parte de Ezequiel adelante, tratar de sacarle el push. Peleando junto a los caballeros de Wolf contra los guerreros de Nachito, que calculo que deberían perder todo por acá. Salvo una desgracia, termina de pumas, está apoyando la moción con mucha violencia. Así que
esta partida, este resultado viene bien por parte, la pelea bastante bien por parte del equipo TT, pero las torres de bombardeo, la verdad que marcan bastante la diferencia. Fíjate nomás, las torres de bombardeo como marcan diferencia contra el águila, contra los plumas, contra el caballero, la verdad que sacan bastante daño. Es por lo único que por ahora no ha podido avanzar con más vehemencia el equipo TT, que viene aguantando bien. Fíjate cómo empieza a caer, un golpe nomás, a ver, es un hit y cae, ya. Dos hits, bueno, el caballero español con dos hits cae nomás. Ni hablemos del águila, que no las puede ni ver. El asedio del águila no lo puede ni ver porque ya pasa por al lado y ya lo mata. Torre de bombardeo por acá, torre de bombardeo por acá, y por acá otro cuartel de parte de Nacho, que sigue jugando con lo que puede, con lo que tiene. Wolf sacando ahora también, sacando lo que sería el paladín Wolf. Nacho sacando matacanes para que sus torres disparen para abajo, lo cual puede ser muy bueno para él. Lobo sacando mejora para piquero, su +2 de defensa, el +2 de ataque para sus flechas, sacando también sus mejoras económicas correspondientes a la dicha sala de los castillos. Así que esto viene bien. Fíjense como el equipo de TT pasó abajo nomás, en score nomás, simplemente porque tiene menos unidades civiles. De repente Choppy le sacaron la presión y Choppy empezó a bumear como si fuera Lobo. Fíjate, tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5, 3, 8, está full boom con españoles. Ya va a estar empezando juntando piedra de vuelta por acá para meter un castillito por acá. Lobo sacando la mejora, el +2 de ataque para su infantería y también su defensa para él. Ahora sí, fíjate que de repente está el equipo de Clan Chat, está mucho mejor en la partida, está mucho más boomeado todos sus jugadores. Lobo tiene 125 unidades civiles, 70 para Lobo. Y 92 para Choppy, subiendo por ahora. Mientras tanto, el equipo TT apenas tiene 76 unidades civiles, el compañero Ezequiel. Wolf tiene 115, Seca apenas tiene 100, lo cual marca un poco la diferencia. De así, Choppy, Lobo pasando a Imperial mucho antes que el compañero Seca. Wolf todavía sigue esperando y esperando la mejora de Paladín del español, que lleva muchísimo tiempo, la verdad. También sacando Conscription y sacando ariete cubierto Wolf para empezar a hacer un poco más de daño. Por acá Nacho sigue tirando wall de piedra más así para defender toda la zona. Pone otro cuartel por acá para seguir spameando a alabarderos. Y dame un segundo que tomo un poco más de agua. Ay, qué rico agüita fresca. Madre mía. Lo bueno de todo esto es que Lobo está yendo a Imperial. Está full boom. Bueno, full no, tiene apenas un TC nada más. Está viendo mucha cantidad de cuarteles. Yo calculo que va a sacar al alabardero. Y lo lindo va a ser que cuando quiera entrarle. Cuando Wolf rompa todas estas muros, va a encontrarse una horda de alabarderos que no va a tener cómo escaparse. Yo creo que ese va a ser el toque de gracia que le va a dar Lobo, y así va a hacer que Wolf pierda todo el push que tiene por acá. Porque la verdad, encima lo mejoró a fortificado, o sea, va a tener aún más tiempo Lobo de juntar a Armin en una forma escandalosa, la verdad. Por parte del otro lado, Choppy sigue aguantando bien los trapos, Choppy está bastante bien. Tenemos también por acá muchas torres de asedio por parte de Nachito, que tiran bombas para todos lados, fíjate nomás. Y ahora sí, todavía vamos a ver, el compañero Euseca todavía no sacó ningún Armin, todavía muchacho me parece, no metió, recién está mejorando la defensa para su infantería, que ahora viene bien Castillo, ah no, está ya me queda por acá. Muy bien por parte del equipo TT, que está juntando mucha cantidad de Armin, no solo de eso, también está juntando una linda zona de mapa, tomando lindo el control por parte de acá. Tenemos acá Choppy juntando este oro, lo cual bastante bien por parte de él. Choppy va a salir KT nomás. Caballero cuando pueda mejorarla. Y la partida viene aguantando bien Nacho. La verdad que la línea de Nacho está siendo bastante eficaz, bastante productivo. Está jugando full trash y torre de bombardeo. Pero bueno, viene bien por parte de eso Nachito. Viene aguantando bastante bien. Por el lado del Lobo le van a entrar. Pero como bien dijimos, yo calculo que cuando toda esta gente entre ya va a tener una cantidad alucinante de alabarderos. Con más 3 de defensa, con el +2 de ataque. Así que va a ser bastante complicado para... Encima lo encierra. Fíjate que el lobito, muy bien pensado, lo está encerrando. Lo va a dejar acá. Ya le empieza a mostrar las cartas. Fíjate que le encierra por acá. Le deja apenas este camino que, para que pase. Por acá. Pasar por acá que te fajo. Pasar por acá que por acá que te cobra. Él le dice, mira. Lobo se está relamiendo acá al compañero Wolf, que le dice, mi negro, pasá por acá que por acá vas a cobrar como si fueras en un banco. Vas a cobrar mejor que un diputado de Argentina, le dice nomás. Y por aquel lado sigue mandando full trash.
Guerrero, Águila, Plumas, Paladín y Lanzapiés, parte del equipo TT. Contra Guerrillero, DT y Alabarderos y Torre de Bombardeo, parte de Nacho, que aguanta con todo el push, parte de acá con Demencia. Y Chopi, que está muy tranquilito por acá, ya tiene Caballeros. Chopi sacando también ya Paladín, sacando más 3 de ataque. Hugo también sacando más 3 de ataque para sus jinetes. No sé qué ver esto. Ah, él entró nomás. Fíjate cómo tiene que volver Wall. Justo lo pusimos justo. Mirá, justo. Fíjate cómo sale corriendo. Wall sale corriendo como laucha por tirante de barco que se hunde nomás. Ahí ya Nacho tiene que. Lobo volvé. Lobo volvé. Salí. Lobo volvé. Encima Lobo por acá tiene un castillo. Así que se vende y va a sacar algún lanzapiedra. Lo va a poner por acá. Y le va a tirar abajo este hermoso castillito. Ahora sí, Lobo se va para el frente. Con el con Alabardero Slab. Con más 4 de defensa. Con más 2 de ataque. Así que esto viene muy bien por parte del Lobo, que tiene que estar sacando ahorita el asedio ahora sí para bajarle este castillito que está en cancha, el ahorita cubierto. Y por parte de abajo el equipo empieza a estar un poco más complicado contra el full trash de que estaba poniendo el Lobo. Está jugando full trash y Choppy cuando entra la partida con esta linda cantidad de paladín español va a ser bastante letal. Gente que por acá viene con todo el eslavo, con asedio pesado para bajarle las torres de bombardeo que Nacho las pone a construir con 4 o 5 enemigos, está todo trapo, más no puede aguantar. Vamos a ver por acá si Lobo hace un buen daño. Sí, Lobo por acá ya le para el push al compañero Wolf. Fíjate que cae toda base de Alabarderos con más 4 de defensa, modo de ataque. Wolf empieza a estar un poco más complicado a pesar de todo este push, también este oro que tiene por acá. Así que ahora sí, Nacho, Lobo ya sale de la partida a jugar full Alabardero. Pone acá mucha cantidad de guardias para spamear más rápido hermosas unidades militares. Ya te bajo todos estos establos por parte de Wolf, que va a ser un lindo significativo, que es un lindo golpe porque son los únicos establos que tiene Wolf en partida. Fíjate que sale acá a construir establos rápidamente con 5 o 6 alienitos para no quedar atrás en la producción de unidades militares. Pero va a ser poco tarde para Wolf. También le tira por acá los talleres, por todo bien por acá. Y acá Choppy sigue aguantando. Choppy ya se pone a jugar Paladín Franco contra Paladín Español. Contra Paladín Español por parte de Choppy, que volvió a la partida. Estaba, parecía muerto nomás. Pero Choppy viene con todo a buscarse la gloria, a vengarse de Ezequiel, a vengarse de Wolf, de Seca, de todos, por haber perdido en el Arabia y por además por haberlo casi matado en este hermoso arena. Gente como Chupi va para el frente con una gran cantidad de paladín full mejoras, los cuales son casi imparables, que absorben flecha. Nacho, que encima apoya la emoción con Alabarderos, con guerrillero de con guerrillero de élite por acá, con torre de bombardeo. Fíjate que el Lobo ya, fíjate que de repente el Lobo estaba encerrado acá y ya la ola de color celestita, celeste que tiene el Lobo ya empieza a salir a jugar nomás, lo cual es bastante perjudicial para el equipo TT, que está un poquito atrás en economía, está un poco atrás el equipo TT, no lo vemos nada claro así. Mucho mejor Army tiene, mucho mejor combinación tiene el equipo del Clan Char, que viene muy bien jugando, a ver si pueden hacer el golpe de gracia o no. Por ahora esto viene bien, fíjate que viene una linda pelea por acá. Choppy sigue sacando Paladín Español. Torre de bombardeo que va. Sí, va a subir, va a subir, ya tiene los paladines a cubrir esta torre de bombardeo. Por parte de Nacho que la va a subir nomás. Otra torre por acá, parte de Nacho que empieza a ganar terreno con esas muchas torres. Ya fíjate que Ezequiel dejó de recolectar este oro que le correspondía a Choppy. Ya empieza a recolectar otro castillo por acá de Ezequiel para que nos pueda juntar este oro. Choppy, pero ya es un poco tarde. Ya tiene una gran cantidad de anitos por acá igual juntando oro. Un castillo que creo que va a subir, salvo una desgracia, salvo que Choppy lo marque a tiempo. ¡Ay, lo marcó! ¡Ay, sí, lo está viendo Choppy! ¡Choppy, castillo! ¡Choppy, castillo! ¡Ay, esa kill wall de Ezequiel, que salvadora! ¡Ay, esa kill wall de Ezequiel, salvadora! ¡Ay, no, no va a entrar! Este no sube, no tiene que subir. Este castillo no puede subir. Choppy, mi créeme, este no sube. Este castillo, Ezequiel, que no sube, que ahora sí se empieza a complicar la partida. Este castillo no puede subir por nada del mundo, ya no hay forma que suba. Los paladines están haciendo la gran diferencia, al igual que el Lobo que está en la partida. El Lobo le está entrando con todo. Fíjate, entra con 4 arietes cubiertos a Wolf, a la base. Van a bajar hermosos Alabarderos eslavos para darle el golpe de gracia a Wolf. No tiene cómo defenderse. Es más, Wolf recién ahora se está percatando que le están yendo a raidear. Fíjate así, tira el TC. Cuando caiga el TC va a soltar todos los Alabarderos. Soltalos. Fíjate, tiene más gente por acá, tratando de dar las papas así. Alabarderos eslavos a todo ritmo. Van a empezar a matar unidades civiles de Wolf. Que apenas se está dando cuenta por ahora, no se dio mucha cuenta, ya hay mercado por parte del equipo TT.
lo cual viene muy bien por parte de ellos. Pero ahora sí, luego empieza a hacer un lindo golpe de gracia, le empieza a entrar en la economía. Fíjate que también le raidea por acá la madera que tiene por acá fuera Wolf juntando. También le raidea por acá. Lindo golpe de gracia de Wolf, de Lobo por acá hacia Wolf. Qué raro, Lobo contra Wolf, ¿no? Qué cosa rara. Mangua, vale la redundancia. TC por parte acá de Lobo también, que le saca a relucir que el Lobo, el nombre Lobo en español es más fuerte que el nombre Lobo en inglés. Vale la redundancia nomás. Y por acá Choppy sigue avanzando a base de Paladín, acompañado de Guerrillero del tipo parte de Nacho, contra los Mayas y sus full plumas que no pueden hacer nada, la verdad. No puede hacer nada en este preciso momento. Choppy va para adelante a buscar su segundo oro secundario y casi le haría falta que se hace un poco de asedio a los chicos, que ya se está preparando por acá Nacho a sacar más asedio. Fíjate por acá, empieza a bajar también las construcciones que tiene el amigo Seca. Acá ese que empieza a perder todo el puyo y así. Se empieza a dar bastante más complicado el equipo TT. El Wolf tiene que pedir ayuda al Eslavo, que tiene que construir un castillo defensivo, cosa que no entre más. Cosa que el Lobo no entre más a la base de Wolf. Por acá viene bien Choppy, que se comió un castillo en la cara de Ezequiel, pero un castillo que la verdad no hace nada más que proteger este segundo oro. Este castillo sí es bueno, protegiendo este oro y esta piedra de este oro, mejor dicho. Vale la redundancia. Y por acá así Choppy empieza a avanzar, Nacho empieza a avanzar el 2x1 acá a Ezequiel. Está siendo bastante productivo en este sentido. No viene nada malo. Tenemos también por acá Wolf sacándola así ligera, lo cual mucho no me convence. Mucho contra Paladín, mucho no me convence la ligera. Es buena contra la grilla, pero está con Alabardero, compañía y con Paladín. La ligera no me parece que sea una gran opción. Pero para aguantar por ahora viene bien. Tenemos también más taller de maquinaria por parte de acá de Wolf, tratando de defender. Ese que cada vez está más atrás en la partida, está más contra las puertas de Ezequiel. Fíjate cómo la ola amarilla empieza a transformarse en una ola naranja por acá. Y por acá tenemos también a Lobo sacando campeón por parte del Eslavo. Así el Lobo le sigue entrando por acá. Lobo le sigue entrando, no impide que se cierre acá el compañero. El compañero Wolf no se puede cerrar con muro de piedra. Así que por ahora viene bien. Ya empiezan a manejar los chicos que quieren hacer comercio nomás. Todavía ninguno metió ninguna carta de comercio por ahora. Pero hasta ahora viene bien. Fíjate cómo la bola empieza a ser ya bastante más atrás. El amarillo cada vez tiene menos espacio en el mapita. El naranja empieza a entrar. Y la ola de color celestito de Lobo en el mapa de Wolf empieza a ser bastante más notoria. Por ahora viene el clan. Ya hay lindas peleas por acá. Esto parece más un deathmatch que una arena ya. Así que esto viene muy bien. Seguimos con el link del Lobo. Paga alimento a Nacho. Nacho le paga al Lobo, mejor dicho. Así que esto viene bien. Fíjate por acá, Wolf sigue recibiendo el link un poco de Seca, que está bastante atrás. Wolf ahora sí. Wolf quedó apenas con 92 atenitos, quedó apenas 15 unidades militares. Por parte de Seca tiene 143 atenitos y 53 unidades militares. Y ese aquí tiene 111 unidades civiles y 70 unidades militares. Por parte de Clan Char tenemos 153 unidades civiles por parte de Choppy contra 37 unidades militares. Lobo tiene 90 unidades civiles y 71 militares. Y Nachito tiene 107 unidades civiles contra 87 militares. Por ahora tiene gran ventaja el Clan Char, que encima empieza a matar al comercio. El comercio del equipo de Temsa a caer porque pasa por la zona de conflicto, lo cual no es nada beneficioso por parte de dichoso equipo TT. Y acá tenemos los plumas con los subsar, con la ligera de Wolf, que pelea con lo que puede. Este que sacando Parking, que si no era la mejora para... Si no me equivoco es la mejora que da más PH, ¿no? Los edificios era... Creo. No me acuerdo qué es exactamente esa mejora, Parking. No me acuerdo. Así que esto viene bien por acá. Así vienen los arietes que lo van a perder todos en forma gratis y comiendo Seca nomás a base de Paladín. No tiene cómo parar, la verdad, se pegan por acá. Tenemos Escorpión pensado por parte de Seca para apoyar bien. Buena idea esta, la verdad. Contra el Alabardero puede ser bastante eficaz el Escorpión pesado. Y estamos ahora sí, fíjate que el Lobo le sigue entrando, cada vez el Lobo le sigue entrando al compañero Wolf, que ya empieza a estar bastante más complicado. Wolf con apenas 88 unidades civiles y descontando, dentro de una gran cantidad acá de gente. Fíjate, tenemos por acá Usar Español de Choppy, Alabardero de Lobo, Campeón de Lobo, empiezan a raidear la base de Wolf, que ya empieza a estar bastante más debilitado. Es casi que menos puntos tiene Choppy, que volvió a la partida con todo, más fuerza que nunca. Choppy fue como el ave Fénix,
que encima manda para acá a matar estos escorpiones por parte acá de Seca, que muchos no van a poder hacer. Encima empiezan a bajar de todo tipo de edificaciones civiles, militares, decorativas. Tienen talleres mañanas adelante parte de Lobos para ya pucharle una vez por todas a Wolf, que está bastante más complicado. Y por parte de otro lado, Choppy sigue aguantando bien por acá. Nacho, que casi regala un lanzapiedras. Y hasta ahora yo me parece que va a ser punto para el clan Chagar, que va a ganar en su home map, porque Wolf está muy contento. Mirá, mirá alrededor que se está comiendo Wolf. Wolf no sabe dónde está parado, muchachos, no sabe dónde está parado. No sabe qué le pasó, no sabe cómo fue que sucedió. Simplemente sabe que ha desaparecido de la partida. Ya no juega más en este hermoso arena. Ya Wolf no tiene dónde esconderse, dónde escapar. Le rodean la madera, el alimento, la piedra, los TC, le bajan todo tipo de edificación. Llegan los plumas por parte de Ezequiel a ayudarlo de punta a punta. Fueron los plumas de Ezequiel a tratar de salvarle las papas, pero me parece que es un poco tarde. Wolf tiene apenas 66 unidades civiles y descontando. Van a empezar a caer los TC a base de alabarderos y campeón es el Labo por parte de acá. De Lobito, que va a tirar con todo ahora sí. También afecta al comercio, le pega a sus unidades. Ya Wolf me parece que ya está para irse a un cumpleaños, más que para seguir jugando por acá. Aunque llegan los plumas de Ezequiel a tratar de salvarle las papas, pero no veo nada claro ya. No veo nada claro, se me empiezan a destruir todo tipo de mercados, cosas que no puedan seguir con dicha actividad. Por parte de acá, el Lobo ya empieza a tener un push muy avanzado, muy fuerte. Por parte de este lado, torre de bombardeo, alabarderos, guerrillero de esta parte del Lobo contra paladín español. Fíjate que ya el Lobo ya barrió a Wolf del mapita, ya el rojo desapareció prácticamente del mapa. Encima también están bajando todos los comercios que tiene por acá, así no puede hacer ningún más comercio. Wolf apenas tiene 38 unidades civiles que no sabemos dónde están, la verdad. Están desaparecidas todavía, hay que buscarlas. Así que esto está bastante complicado. Ya Choppy se tenía acá una gran cantidad Ezequiel de plumas, que puede ser lo único que mantenga al equipo en vida. Pero Wolf ya está fuera de mapa. Ya me parece que esto ya no tiene vuelta atrás. Esto ya no tiene vuelta atrás. Wolf no puede hacer nada más que empezar a traidar de los compañeros. Así que decís que le quedó algo a Wolf, pero no le veo nada claro, la verdad. No le veo nada claro. Sigue spameando así, tiene sacando un par de más de paladines Wolf, pero no lo veo nada claro a esta altura del día. No lo veo nada claro. Ezequiel sacando más 3 de ataques para su infantería. Va a empezar a jugar águilas, calculo. No sé qué va a jugar a la bardera, que calculo que va a sacar Ezequiel. Sí, acá está. Pero el Lobo, la verdad, hizo muy buen trabajo. El Lobo, la verdad, se está llevando el MVP Lobo por ahora de la partida. También Choppy, también los chicos de Clan Chat, están los tres jugando una gran partida, jugaron, lo cual es excelente por parte de los muchachos. Están jugando un muy buen nivel, la verdad. Un nivel que hace ilusionar por ahora. Al menos en su home map han sacado mucha gran diferencia. Mucha gran, ay Dios, qué mal que hablo. Han sacado gran diferencia. Wolf se sigue comiendo un raideo por todas partes. Wolf no tiene dónde esconderse, pobre chico. Lobo, ya dejalo, ya se murió. Lobo, dejalo, ya está. Lobo, dejalo. Wolf, vení a pelear para este lado. Liquida la partida. Siguen bajando por acá un par de granjas sin significado. Ya el mercado empieza, el comercio ya empieza a quedar trunco. Fíjate nomás. Fíjate nomás cómo esto empieza a quedar trunco. Ya está bastante más complicado. Tiene acá un par de carretas. Nacho comenzando con Choppy nomás. Bien parte del clan Char. Por ahora ya las torres de bombardeo de Nacho, que hacen una linda diferencia entre los plumas de Ezequiel. Vamos a ver cómo sigue por acá. Sigue el full guerrillero, full alabardero y plumas. ¡Ay! Y torre de bombardeo, el compañero Nacho. Llega Choppy con más paladines. Trata de empezar a bajarle la cantidad de plumas que tiene por acá Ezequiel. Lobo marca por acá. Lobo tiene acá una linda cantidad de plumas de Ezequiel que puede, si llegan a entrar en la base. Ah, no, no va a entrar nunca en la base. Así que no va a tener mucho más problema. Hasta el único problema que tiene más es Ezequiel. Pero yo calculo que si le entran por acá a Seca, puede también ser ya un lindo golpe de gracia a la economía de los muchachos. Pero parece que eso todavía no va a suceder. Por acá están todos full pelea, todos con todos. Vamos a ver cómo sigue. Tenemos dos estalos por parte de Choppy acá afuera para seguir sacando, usar a todo ritmo y sustancia nomás. Lo cual va a ser genial por parte de los muchachos. Y esto viene bien, viene avanzando bien la partida. Lanzapiedras que va a caer a base de un par de plumas. También cae una ligera base de una torre de bombardeo. Ezequiel empieza a irse para atrás porque solo no puede pelear, la verdad. Acá Ezequiel está dando vuelta en una gran cantidad de plumas. Luego sacando Onagro ahora sí. Mejorando a Onagro, lo cual va a estar bastante bien por parte de los muchachos para empezar a matar todos los plumas. Pero ya empieza a tener bastante menos
unidades militares. Por ahora el que viene full boom es el compañero Ezequiel. El Maya es el único que todavía sigue acarreando el equipo por ahora. Lobo tiene... viene bien también los chichos por acá, así que esto viene bien, no se muevan por ahí. Ezequiel sacando ahora el recultivo, la mejora de las granjas, su mejora final. Por acá tenemos un agro corriendo unos lanzapiedras por parte de Lobito. Ay, qué cagazo tuvo este Maya. Este Maya se cagó. Este Maya tuvo miedo acá. Ay, qué buen cate. Ay, Lobo. Lobo, saca la química, Lobito. Sacame la química, Lobo. Sacame la química, Lobo. Lobo la química, Lobo la química, Lobo la química. Este cuartel que no va a subir. Este cuartel que no va a subir. Este cuartel que no va a subir. La. Haga Chopi, sigue marcando los castillos del Maya, que son hasta ahora el único que sigue en pie por parte del equipo TT, porque todavía está bastante en pie. El Maya sigue muy fuerte, el resto del equipo está bastante más complicado ya a esta altura. Empieza a mermar el apoyo que puede darle Wolf al equipo. A Wolf Lomba Río tiene apenas 40 unidades civiles nomás. Acá Nacho, Lobo, ya empieza a cerrar como corresponde en medio mapa para hacer un buen comercio en forma tranquila. Fíjate que cerran por acá, cosa de abrir acá y que comercien por acá los muchachos. Una gran idea. Por ahora viene bien acá los chicos. Queden muy bien la pelea por acá. Este es un grupo de Maya que todavía mantiene la pelea. Los plumas aguantan bastante todavía bien por parte de Ezequiel, que es el único que tiene apenas 65 unidades militares. 44 tiene Seca y Wolf me tiene 2 nomás. A Wolf no le dejaron ni uno seco de este hermoso arena aparte de los chicos. Por parte de Clan Chat tenemos 83 unidades militares de Nachito, 78 por parte de Lobo, 36 por parte de Choppy. Lo cual ya es bastante, es un 3x2 bastante significativo, te diría. Ya es un 3x2 bastante significativo, así empiezan a bajarle todo tipo de edificación al equipo TT, que por ahora no puede terminar la partida. Tampoco el Clan Char sigue aguantando. El Clan Char tiene que dar el golpe de gracia ahora. El Clan Char rápidamente debe dar el golpe de gracia. Nacho y Chopi siguen avanzando en el mapa con unidad, con edificios militares. Ahora sí empiezan a caer todo tipo de edificios que tenía el rival por acá. Nacho sigue avanzando, fíjate la cantidad que tiene por acá Nacho. Pierde un par de lanzapiedras nomás a base de usar de Useca, que todavía sigue aguantando bien por acá. También vienen los plumas por parte de Ezequiel. Adelante, aguantar con lo que puede, con lo que tiene, como se debe hacer. Así que todo está bastante más complicado para el equipo TT. Lobo que sigue raideando a Wolf nomás, no lo deja en paz, pobre Wolf, está más muerto ya. Pero Lobo sigue igual mandando gente para allá. Se ve que nunca cambió el punto de reunión Lobo. Sigue teniendo punto de reunión acá Lobo, lo cual es bastante significativo. Acá Lobo marcando donde queda Ezequiel. Mira Lobo como está haciendo un daño impresionante Lobo. Lobo la verdad se la está sacando toda. Dice, yo la tengo como la de Cristian Castro. Como la de Cristian Castro, perdón. Como la de Luciano Castro, dice, yo la tengo así, grande, grande, así que me sobra, tengo un termo entre las patas, dice, mirá, te hago el link y después te carreo, Chopi, le dice, en tu cara, dice, mirá Nachito, esto se juega así, chicos, córranse, mirá, le dice nomás. Y por parte de acá, así, el Maya empieza a estar bastante más contra las cuerdas, dice que está bastante contra las cuerdas, ahora sí, no tiene cómo aguantar. Wolf apenas tiene 36 unidades civiles, ya está bastante mucho más atrás. Ezequiel que viene aguantando con lo que puede. Este grupo de plumas es todo lo que le queda a Ezequiel, que poco a poco empieza a perder. También empiezan a bajarle los castillos. Tiene este castillo, puede bajar este castillo también de parte de Ezequiel. Así que la producción de arqueros Maya va a ser, de arqueros plumas, va a ser bastante menor. A Luciantino son nuevos métodos por acá, Mona Scout. Parece que sí, amigo. Irle línea al Vicentino en arena para hacer el nuevo metagame nomás. Fíjate, anotalo por ahí la fórmula. Anotar la receta, te digo la receta arena.1. Un mapa arena. Opción 2, que tu punta siendo español se muera. Número 3, bumear como un hijo de puta. Número 4, un fase imperial es lingueado al Vicentino. Es el nuevo metagame para jugar. Ah, y punto 5, que tu link después pase, sea el carrer del equipo. Ese es el punto 5 y 6 fundamental. Por acá, sí, Lobo, ya hay una ola celeste que viene con nombre Lobo. Lobo estuvo aquí, viste. Acá hay una ola con Lobo estuvo aquí. Lo cual es genial por parte de Clan Char. Que ya no sé qué espera. Creo que Ezequiel pierde esta linda cantidad de plumas y ya se termina, parece. Ya se termina o le bajan el castillo, una de dos, al Maya.
Yo creo que si le dejan el castillo mañana ya se acaba la partida. Ya no sé qué está esperando Ezequiel para irse, la verdad. Está jugando solo contra tres, casi. No sé qué espera el compañero Ezequiel para irse. No sé qué espera para retirarse. Ancon tenga economía, ya no tiene el castillo. Le queda apenas dos castillos a Ezequiel nomás. Así que no sé qué espera este chico para irse, la verdad. No sé qué espera para irse el Lobo, si tiene una gran cantidad de admin por acá, Lobo. Que es alarmante el miedo que te da el Lobo con ese admin que tiene por acá. Así que no sé esta gente que espera. Yo creo que este grupo de plumas se va y ya se acaba la partida. Ya no sé qué más le queda por acá. Bueno, más fíjate la ola del Clan Char, cómo repuntó este comeback impresionante del equipo, que parecía bastante complicado con un sling a un bizantino, lo cual parecía muy raro. Un español que estaba muerto ahí tira a seca el GG, le han entrado a la base, ya no tenía cómo pararlo, están entrando por todas partes, fíjate que se come un raideo por todos lados. Así que el equipo TT tira el GG nomás, GG por parte de los muchachos, lo cual viene siendo genial. La ola por momentos parecía que se llevaba TT, se llevaba el home map del Clan Char, pero por lo visto los chicos la han estudiado. Era muy sencillo la receta, chicos, anoten por ahí. Si están en su casa, amigo Mono Escado, vos que estás aprendiendo nuevas técnicas, estamos a la receta nomás. Número 1, arena. Número 2, un punta que se muere siendo español. Un eslavo que te slinguea al vicentino. Ah, detalle importante. 1, 2, 3, 4, wall de piedra. Contando la original, es fundamental eso. Número 5, fase imperial de bizantino, que vaya full trash y torres de bombardeo. Número 6, que tu slinger pase a jugar. Ah, y número 7, que si que se murió quiere jugar, que juegue. Eso es sumamente muy importante en esta nueva fórmula de metagame de los chicos del Clan Char, que ponen la partida 1 a 1 nomás, ahora sí. Uno a uno parte del Clan Char al equipo TT. Así que ya vamos saliendo de por acá. 1 hora y cuarto de partida el último home map. Ahora se viene el home map del equipo TT, que va a ser migración si no me equivoco. Yo ya vengo, voy al baño un segundito, les dejo un toque de con música. Denme un segundo, nadie se mueva. Estamos de vuelta por acá, vamos a alargar ya la tercera y última partida de los muchachos. Donde estamos acá, Liga Mundo 3, TT 1, Clan Char 1 por ahora. Se vienen muy lindos duelos por acá, no se vaya, no se mueva para acá. Jugó muy bien el Clan Char en adherencia para acá el amigo Iván. Sí, la verdad que sí, un poco temí un poquito de los muchachos cuando vi que estaban dejando morir al español, que el Lingue era el bizantino y no el español, como pensábamos desde un momento inicial. Pero la verdad es que los chicos han jugado muy bien. En ese sentido, hay que darle la derecha a los chicos, si lo han estudiado, el home map es genial, muy bien estudiado parte de ellos.
Y ahora sí, vamos al último home map. El home map del equipo TT, que ha elegido migración nomás. Han elegido migración los chicos del equipo TT. Migración, muchachos, todos ya lo conocemos de memoria, pero vamos a repasar. Arrancamos en una islita chiquitita, diminuta, con una mina de oro, una mina de piedra, cuatro bosquecitos, un par de ovejitas, cuatro ciervitos y sin bobar, ¿no? Sí, sin bobar, por lo visto. No hay bobar. Y las frutas. Pequeño detalle, una islita chiquitita, es para estar un tiempito, ¿viste? Es pasar un tiempito hasta que después te compres tu terreno, pongas una prefabricada y puedas emigrar al centro del mapa donde tenés todos los recursos necesarios para poder ganar una fucking partida, como sería mucha cantidad de bosques, mucha cantidad de oro, reliquias. Dije oro, ¿no? Bien, dije oro, el cual todavía no he visto en el medio del mapa. Oro. Acá tenemos una mina de oro linda por acá. Así que esto es así, chicos. Es mitad agua, mitad tierra, así que en ese sentido, muy bien por acá. Por parte del Clan Char, siguen jugando los mismos tres jugadores: Nacho, Lobby, ay, Nacho, Lobo y Choppy. Mejor dicho, ahora sí. Por parte del Clan TT, entró y el amigo Iván, que está ahí en la platea, ahora también de la partidita. Y ha salido el compañero Seca. Ya se quedó Iván, Wolf y Ezequiel jugando. Vamos a ver por acá. Tenemos. Iván es el punta por acá, el punta de arriba para ustedes. Siendo italianos, gran civ para jugar. Una gran civ para jugar islas. Y más, un migración, un islas o un báltico. Una muy buena civ, bastante híbrida. Se adapta tanto al agua y a la tierra, lo cual es genial, italiano. Y con el pase más económico, hace mucha diferencia, la verdad. Por parte del poke del amigo Iván, va a ser el compañero Wolf, que sigue en cancha a jugar tres partidas impresionantes de parte de él, al igual que por Choppy y por Nacho. Wolf va a jugar con japoneses, una gran civ también. Muy buena civ para ser híbrida. Para todo este hermoso home map de los chicos que seguramente los han estudiado, claramente, no hay que ser un científico para saber eso. Y como punta inferior del compañero Wolf tenemos a Ezequiel jugando con los vikingos, una gran civ también. Se usa mucho en agua, es muy buena la verdad, también en uno contra uno me gusta bastante. Principalmente para esa gente como yo que es media manca, viste, que se olvida las cosas, con sus carretas automáticas al pasar de edad. Saca una gran diferencia en la economía en una forma rápida y constante. Así que por ese lado tenemos al equipo TT. Por parte del Clan Char tenemos a Nacho siendo punta por abajo, jugando con italianos. Sí, que ya hemos mencionado recientemente, así que no vamos a repetirla. No hay necesidad. Choppy de vuelta haciendo el pocket. Vamos a ver si Choppy se saca la mufa de ser pocket y perder la partida. Siendo Malayos. Bien, me gusta Malayo con su swap más rápido. Y Nachito y Lobo. Perdón. Lobo es el pocket, siendo malayo. Y Choppy siendo japonés, siendo punta. Bueno, vamos a ver acá la gente cómo va a jugar esta linda partidita, cómo sigue, qué va a suceder por ahora. Les recuerdo todo lo que es la Liga de Mundo, lo cual hago lo posible para transmitirla en tiempo y forma. También les recuerdo que no sé. Que si les gusta lo que están viendo en este momento, pueden mandar un LUTS, que es una ayuda al canal, un mensaje gratuito. Ustedes no pagan nada, sale un mensaje en el directo, en la pantalla del directo, y a mí me pone muy feliz, la verdad. Así que se sintió también muy bien. Recuerden suscribirse si están suscritos. Si les gusta lo que ven, suscríbanse. Están todos más que invitados. Y también pueden seguirme en mi página de Facebook abajo para saber cuándo transmito y cuándo subo videos nuevos a YouTube o etcétera, etcétera. De cosas, chicos, por acá. Gracias a la gente que está mandando algún loot por ahí. Excelente parte de los muchachos. Italiano, mejor civil en agua, por acá, amigo Iván. Exactamente, sí. Italiano es una gran civil, la verdad. Aparte, haces un landing doloroso con los condo tiros y ya es GG automático. Lo cual va a ser bastante linda por acá. Por ahora, ninguno todavía decidió irse al medio. Todavía ninguno se está yendo a la edad de los feudos. Pero no va a faltar mucho. Ya todos tenemos 18 unidades civiles para Choppy, 17 para Nacho, 16 para Lobo, 18 unidades civiles para Ezequiel, 17 para Iván. Wolf apenas tiene 15 unidades civiles. Wolf está un poquito quedado en enanitos, ¿no? Aunque ya tiene un pesquero. Y al igual que Ezequiel, al igual que Lobo, al igual que Nacho, al igual que Choppy. Y van a tener dos pesqueros igual que Lobo, así que por ahora viene bien, ya tienen todos dos pesqueros, muy bien por parte de los muchachos.
Así que esto viene bien, no se muevan de ahí todavía, quédense en pie. Todo viene bien, 23 atenitos por acá, 23 unidades civiles. Aquí tenemos ya a Choppy metiendo segundo campamento de madera. No le debe faltar mucho para upear a Choppy. Bueno, si le falta bastante, vamos a ver al compañero Iván jugando con italianos. ¿Qué pasó en el clima? Este chico no tiene alimento, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí este chico que no tenga alimento, muchacho? Este chico todavía no tiene ninguna clase de alimento. Wolf tampoco tiene alimento. Tampoco lo va a tener el amigo Ezequiel por ahora. Tampoco Nacho, bueno. Tampoco Lobo. Tampoco Lobo, bueno. Por ahora parece que ninguno tiene ganas de pasar de edad todavía. Pero ya le falta poco. Pedigüeño, lútese por acá. ¿Cómo pedigüeño, loco? Llevo casi 2 horas de stream. Recién ahora, mira, dos, mira. 1 hora 45 de stream. Recién mangueo un loot. Y recién hago spam de mis redes sociales, de mi página de Facebook y mis cosas. No me pueden decir que soy pedigüeño porque no pido nada nunca. No pido nada. Ni siquiera estoy en YouTube para que no pagan likes, imagínate. Así no pido likes. Lo único que yo pido es buena onda. Amistad, colaboración y nada más, muchachos. Y respeto a la gente del chat. Lo único que pido, nada más. Es lo único que yo pido, quiero y deseo. Bueno, así ya Choppy me escuchó mis plegarias y está yendo a la edad de los feos en este preciso momento. Ya debe estar sacando algún barco de transporte en cualquier momento para querer seguirse al medio. No sé cómo va a ser. Vamos a ver quién es el primero que emigra al medio, ¿no? Porque a veces es importante llegar primero al medio para ver lo que hay. Podrá parecer que Choppy no va a ser el primero en llegar al medio. ¿Qué sé por acá? Streamear es un trabajo y no gana un mango haciéndolo. Déjalo. Bien, Iván. El pibe me gustó. El pibe me gustó, mirá. El pibe me gustó, te aviso, le digo. Así que prepárate que te saco a vos el mod y que es Iván el mod nomás. Por ahora, Lobo parece que tampoco va a sacar ningún barco pesquero. Tampoco Choppy. Tampoco Ezequiel. Tampoco Wolf. Tampoco Iván. Bueno, se ve que ninguno va a sacar ningún barco pesquero para tomar el medio. Posesión todavía. Parece que a ninguno le interesa ver qué hay en el medio. Cuándo llegar, cómo llegar. Así que esto viene bien. Hay mucha garra de agua por acá. Los Poké, básicamente yo creo que ambos Poké van a sacar FC, van a ser los Poké, quiero suponer yo, porque están bastante lejos, la verdad. Están bastante lejos, bastante cómodos, saben que están muy atrás del mapa. Tranquilamente pueden hacer un FC. O no, porque todavía... Sí, yo creo que va a ser un FC el compañero Wolf, porque... Tiene 26 alienitos, 26 alienitos, 7 pesqueros, yo no creo que se quede mucho más a vivir en la edad feudal. Y no creo que vaya hasta 2 años... para hacer el pase rápido de castillos. El italiano también va a estar yendo a ver Iván, a ver Ivancito querido, como vamos por acá. Todavía ninguno llegó a feudal, ¿o sí? Todavía ninguno llega a feudal, eso es bastante extraño. Ah, sí, a feudal está Choppy ya en feudal, con las primeras galeras seguramente dando vueltas ya. Galeota, galeota por acá, bien por parte de Choppy, con 2 muelles, tercero en construcción, bien por parte de él. ¿Qué más tenemos en feudal? También tenemos a Ezequiel. Bueno, con vikingos, galera de guerra, 2 muelles. Tiene... Ah, la mía ya tiene 4 muelles, bien, aparte de Ezequiel, aparte de ahí. Ni idea qué hice en el start de Galimigo. Bueno, vamos a ver qué hace el chico Iván en el start. Igual yo los start de agua no conozco a ninguno, pues es un desastre en agua, pero claramente el agua no es mi fuerte. Va, ninguno es mi fuerte, ¿no? Pero yo quiero sus megas hacer un FC, habrás hecho. Bueno, está bastante... Bueno, vos no creo, pero Wolf tranquilamente creo que vaya a ser un FC con 11 pesqueros. Wolf está pasando ahora. Tiene una cantidad de aldenito juntando oro. Yo calculo que alguno tuvo que haber hecho un FC o Lobo tranquilamente, a ver Lobito. Lobo está llegando ahora a la edad feudal. Por ahora Choppy no... Haga Choppy con las primeras jaletas incendiadas para adelante, a ver qué hace contra Iván. A ver si le encuentra la pesca Iván y hace un buen daño significativo. Pero por ahora... Parece ser que no nomás. Así que todo bien tranquilito por acá. Iván ya está en la edad de los feudos. Y vamos a ver si Ivancito querido nomás. Ivancito querido. Poniendo por acá el mercado. Por acá una casa.
Fíjate que te da teniente para un FC. No sé qué has hecho, la verdad. Herrería por aquello, creo que sí que vas a hacer un FC. Yo calculo que vas a hacer un FC. Salvo que te encuentres la pesca choppy antes de tiempo, cosa que no. Ay, ay, ay. Ok, no dije nada. No dije nada. Llega Choppy de la pesca del amigo Ivancito por acá, que la va a estar un poco bastante más complicado. Ay, ay, ay. Ay, 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 Ivancito. La pesca que empieza a caer por parte de Ivancito. Un intento de FC que quizás no va a terminar saliendo nomás. Iván del terrible, que por ahora no es tan terrible como parece ser. Ah, se saca la primera galeota incendiada para pelearse, las dos a defenderse. Por ahora viene todo tranquilo por acá. Wolves viene sacando el pase a Feudal. ¿Qué hace? Por acá la gente está marcando. Bien por parte de acá del Ezequiel, que va a mostrar un poco la reducción de madera que tiene acá el compañero Nacho. Wolf, que yo creo que Wolf sí va a ser un FC. No. No, tampoco va a ser un FC lo Wolf. Wolf, que está sacando la mejora de hacha, sí. Iván nomás hace un FC. Como bien dijimos, tenía bastantes recursos. Aparte, siendo italiano, el FC se presta bastante bien. Caja, un desastre por acá. Nightbot de Iván. ¿Por qué Nightbot siempre hace cagadas? El Nightbot siempre hace lo que no tiene que hacer. Banea a la gente que no tiene que banear. No sé si este Nightbot de mierda lo voy a echar ya. Lo voy a echar, lo voy a echar, Nightbot. Un desastre por acá, Iván. Bueno, amigo, no pasa nada. Hay que mejorar nada más, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, no ha ido tan mal, la verdad. A lo raro que vos vayas a jugar un mapa de agua y no sepas hacer un Star de agua, me parece un poco extraño. Entiendo que todos quieran jugar, pero estaría bueno que algunos especifiquen el mapa de agua. O que todos sepan jugar un poco de todo, también es la idea, quizás. Por eso digo que es extraño, porque yo pensé que seas un jugador de agua. Como entraste para el mapa de agua, es que bueno, este chico sabe de agua. Pero si me decís que hice un quilombo en el Star, es porque. Muy bien, no te fue, me bañó fuerte el Naibot, es un atrevido, porque acá la gente, sí, el Naibot últimamente está en rebelde, viste. El Naibot quiere imitar lo que pasa en Chile, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Venezuela. El Naibot está en rebelde, el Naibot quiere una revolución, el Naibot quiere que lo pegue una patada en el orto y se acabe todo. El Naibot se cree ideas a veces, ay, 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 Naibot querido, portate bien vos nomás, portate bien vos nomás, por acá. Así que estamos todo bien por acá. Iván ya está llegando de la edad de los castillos, primero que todo. Segundeado por Nacho, 18.01 para Nachito. Ivancito querido va a llegar al minuto 17.40. Y el compañero Wolf va a llegar 18.57. Un minuto y medio más tarde, casi dos, llega el amigo Choppy a la edad de los castillos. El último en llegar va a ser Nachi, va a ser Lobito y el compañero Ezequiel, el cual está poniendo ahora el mercado. Todavía no tiene la herrería el vikingo. Así la tiene acá, así que tampoco le falta mucho a Ezequiel para pasar de edad. Y Lobo está recién poniendo al mercado, poniendo. Bueno, Lobo es malayo, así que no tiene mucho apuro, la verdad, Lobito, para pasar. Bien, por parte de Iván, sacando la galera de guerra, así, y la mejora de la madera. Acá lindo condominio hizo Lobo de casa, fíjate, hizo un condominio bastante interesante, Lobito, acá de casitas para jugar, para ver, para hacer. David Nitolo, tu bueno no sirve para nada, es el amigo David Nitolo, que se va todo bien. Yo me especifico en Migra, pero nunca la jugué. 3x3 al migra. Ah, bueno, bien, me gustó la respuesta, excelente. Bueno, siempre hay que aprender, amigo, entonces. A mí jamás me dan ban, se ve que me tiene aprecio. Fabro, si le pegaras al bot, capaz te hace bien tu trabajo, sos un explotador. No, amigo, yo al bot no le pago. Es así. Si ustedes no dejan un loot, yo al Nightbot no le puedo pagar. Es así, chicos, esto es sencillo como eso. Sencillo como eso. Así que todos corran, dejen un loot y vuelvan. Y nada más. El Nightbot es pago, así que no te preocupes. Es verdad, David Nitolo todavía no ha sido baneado en este lugar. Eso es raro por parte de David Nitolo, siendo alguien que tiene un historial bastante tenebroso en el resto de tipos de canales de transmisión de Age. Eso es un punto extraño. No sé cuánto le pagarás vos al Nightbot para que no te banee, la verdad. Eso es bastante extraño por ahora. Bueno, todavía ninguno ha decidido juntar. Es mirar para el medio, por ahora está todo tranquilo. Así tenemos a Iván con un par de burlotes y un par de barcos de buques de demolición que se van para el frente. Lobo de así pasando a castillos nomás, va a ser el último en llegar. Choppy está acá paradito nomás con las galletas incendiarias esperando alguna mejora, la cual todavía no llega. Choppy está acá esperando realmente las mejoras que van a llegar, como las inversiones de Macri. La seguimos esperando hace cinco años casi, así que vamos bien por acá. Por acá viene bien la pelea por parte de Wolf contra Nacho.
que viene cumpliendo con todo. Acá Ezequiel, buena pelea Ezequiel, molestando la recolección de madera, obligando a Nachito a poner unos cuantos aldeanitos por acá. Y fíjate que, obliga a Nacho a emigrar a otra madera, que es esta, que está aún peor que la anterior. Cosa que si el amigo Ezequiel lo llega a ver, sería bastante doloroso. El problema del vikingo es este. No tiene galeot. No tiene burlote. Digo, galeta incendiaria. Por ende, cuando uno vaya a jugar vikingos, muchachos. Cuando uno vaya a jugar vikingos full galeras, tenés que migrear. Tenés que hacer un pega y corre rápidamente. Pega y corre. Para que esto sea bastante eficaz. Si no, van a caer ante un lindo grupo de galeras de burlotes. Que por ahora, con el apoyo de Wolf, está siendo bastante significativo. Y todavía ninguno pasó al medio. Sí. Ay, 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 mira acá Wolf, cómo tuvo que gualear el alienito para salvarse las papas, además del lobito furioso que estaba por ahí, que nunca se percató que casi se lo come, que entre dos panes por acá. Tengo defensa antibalance por acá, el amigo de Mitolo. Y ¿Para qué tal bot? Para que tenga y para que guarde, dice por acá la gente. Bueno, comentarios acá del tipo más picante de toda la comunidad de Lage, que lo queremos un montón. Ahí sí, manda el scout a que mate al lobito, que está bugueado nomás. Así que viene bien. Ya Wolf toma el medio. Ya tenemos barcos dragón por parte del compañero Ezequiel, que le pone malística. Y ya sería un dolor bastante bueno. Iván también ya pasó. Ya pone por acá un muelle. Muy bien por parte del clan TT. Del equipo TT. Así, Chopi es el primero en emigrar. Y va a caer justo donde hay un lobo. En serio, vas a decir. Chopi es el primero del clan Char en emigrar al medio, porque después ninguno hasta ahora ha tenido la intención de pasar, ni Lobo ni Nacho han pasado. Chopi es el único que ha pasado, que ya tiene que matar al primer Lobo que encuentra en la partida. Lobo se está yendo a Imperial primero que todo. Vamos a ver si el paso rápido de Imperial de Lobo puede dar el golpe de gracia para que el clan Char gane en el home map, gane de visitante y ponga el partido 2-1, o todo sigue por acá. ¿Por qué no lees los loot? Dice por acá, porque no me sale amiga en la pantalla del juego. Los puedo leer si querés, no tengo ningún problema. Igual, ¿qué tenemos por acá? Tenemos Fabro ahí, dice Mateo Cosido, así lo estoy leyendo en la página. Me gusta, mire, dice Iván. Dejamos unas moneditas, Mateo Cosido. Por lo que se prende fuego Chile por la suba de transporte. Imagínate acá en Argentina, y se acaba, bueno, Mateo Cosido, ahí lo estoy leyendo. El tema es que a mí no me sale en el videojuego el loot. Ese es el tema por el cual yo no veo. Yo tengo que entrar a la página de loot y ahí los leo. Igual, como nunca los rechazo, nunca entro a leerlos. Así que en Chile hay problemas por el transporte público. Bueno, si acá en Argentina hubiese problemas por cada vez que algo sube de nivel, muchachos, esto sería una guerra. Esto sería peor que la guerra civil de España. Sería una guerra civil de España, pero con los 100 años en duración. Sería una cosa fuera de eje. Lo cual, hay varios puntos, ¿no?, para debatir. No voy a ponerme a debatir un lunes esta hora en esta partida de migración. Home de los chicos de TT. A ver qué pienso de el problema de Chile, ¿no? Porque claramente, a ver, que yo sepa, nada, que yo sepa, tampoco Chile viene tan mal como Argentina a nivel económicamente. No venía tan mal como Argentina, que yo sepa. Con su libre mercado, con todas las boludeces, con sus paraísos, con su especie de paraísos fiscales para las empresas, que le cobran menos impuesto a todo tipo de venta de productos en general. Pero bueno, cada país protesta, y me parece bien la protesta, siempre y cuando esté justificada. A ver, tampoco protestemos, tampoco cortemos una calle y matemos a la gente porque sí. Porque sí, no, muchachos. Si tenemos una justificación atrás, avalo cualquier movida. Ahora, si lo hacemos porque tienen ganas, no, muchachos. Hacerlo porque sí, porque les pintó cortar la calle y romper todo, no, gente. No. Eso está mal. Por acá tenemos a Chopi metiendo ya un TC afuera. Tenemos ya el italiano avanzando con un monasterio por parte de Iván. Yo leí por ahí que el AR le da un bono al farón a brasas porque le deje su oponente fácil y le dan unas moneditas a Fabro para que las castee. Bueno, también yo lamento decirte que tus moneditas a mí no llegan, no sé. Debería hablarlo con Note o con Leo, viste, que quizás son los capos del clan, quizás me están comiendo ahí la monedita. Pero todo puede ser, o sea, ¿alabás cortar la calle sin matar a la gente? No, nunca dije que alabé. No. No me hagan decir cosas que yo no dije, me tocó así. No me hagan decir cosas que yo no dije. Yo nunca alabé matar gente por matar. No. Estamos hablando de protestas. No estoy hablando de atacar a la gente. No hablo de el video que vi el otro día, que se
Ayer que lo vi, ayer que estaban posteando en el grupo de Age, en el grupo de Age, un grupo de una combi policía contra 100.000 personas que lo están haciendo mierda, eso no lo alabo, eso me parece de cobarde, sinceramente. Me parece de cobarde y de cagón pelear 50 contra 1, 10 contra 1, me parece una aberración totalmente horrible. Me parece algo totalmente de cobarde, que no es digno para nadie. Justifico que las protestas están bien llevadas a cabo, siempre y cuando están bien justificadas. No justifico la muerte de nadie. En fin, bueno, la partida que nos compete. O sea que secuestrar y vender órganos está mal. No, a ver, mira, vamos a ser sinceros. Si vos que es... ¿Viste el Bromas? No, no vi el Bromas, ojalá. La tengo que ir a ver todavía, la estoy esperando por acá. No, no vi el Bromas por ahora, así que gracias por preguntar. Si alguien me quiere ofrecer alguna página donde esté ya hecha, lo voy a hacer. O si no, tendré que ir al cine. También todo lo secuestrar gente y vender órganos, no, muchachos, tampoco vamos a ir al extremo. No, no. Vamos a hacer lo siguiente. Vos te morís, antes de morirte, te notás en el Inkukai, la donación de órganos, los donás y se acaban los problemas. Se acaban los problemas. Con la donación de órganos, con ser donante obligatorio de órganos, en forma cuando te morís, sería totalmente lo mejor que le puede pasar a la Argentina y al mundo en general. Así evitamos la donación de órganos. Bueno, en fin. Volviendo a la partida, tenemos acá a Wolf tomando ya el centro de mapa. También Choppy con 2 TC dando vueltas por acá. Tenemos también a Iván con un monasterio por acá. Nacho llegó a Imperial hace un rato. El Lobo llegó a Imperial hace bastante. Pero hasta ahora, la verdad, no le veo nada claro su mejora. Tiene más Armin, pero no lo veo nada claro. Nachito, no sé cuánto le va a valer el pase de rápido a Imperial. Porque no hizo el daño suficiente. Ya están todos en Imperial. Está Wolf en Imperial. También está... Iván en Imperial, así que ya va a tener bastante mejoras. Ese que ya está camino a Imperial. También Nachito por acá. No, todavía no es. No, recién salió hace 2 semanas. Y por acá. No, boludo, es obligatorio. Ah, bueno, eso es obligatorio. No, no sabía, lo cual me parece genial. Y segundo, yo estoy vivo y estoy anotado igual en la donación de órganos. Así que me parece genial esa noticia. Y me agrada un montón, yo me quedé un poco en el tiempo con las noticias de este país. No sigo yo tanto las legislaciones argentinas, estoy un poco fuera de gestión, debería volver un poquito más a leer. Así que estamos por acá, la partidita nomás, se picanteó un poco el chat, nomás se está picando igual que la partida. El clan chat viene bastante atrás, bastante complicado. Lo que sí, el clan chat tiene más unidades civiles que el equipo TT. Chupi viene por acá peleando, aguantando con lo que puede. Chupi viene acá un castillo bastante bien en japonés para atacar. Iván, que todavía no ha hecho ningún daño para ser jugador de Migra, todavía no se ha notado la gran diferencia. Aunque rápidamente Iván se fue al medio, puso un TC por acá. Muy bien por parte de él. Te cae en el Wolf para apoyarlo con un cuartel del japonés. Chupi pone acá otro TC, un castillo por acá. Simplemente va a empezar a sacar algún samurái. O simplemente para ganar posición. Simplemente porque quiso, porque pudo. Taller de maquinaria para acá, parte de Choppy. También por parte de acá, parte de Choppy, que viene bastante bien jugando el chico por acá. Lobo, querido Lobo, nomás que era así. Con el manager se va para el medio, era hora. Y Nacho, que todavía sigue encerrado en su isla. No sé qué va a ganar Nacho. Ya se escapó, Nachito se escapó por otra parte. Para él se pudo escapar. Llegó al medio, lo cual va a ser bastante bien. Mirá la isla de Choppy acá, la gente. Bueno, a ver. La isla de Choppy que tenemos, la isla de Choppy está bastante encerrado. Choppy. Choppy que perdió todo el Armin. Choppy creo que no tiene ni Armin, así que va a estar un poco bastante complicado. Empiezan a rayarle los muelles a Choppy, que ya empieza a estar bastante mal parado en la partida. Ahora sí, se laguea, ok. El sonido va bien, pero la imagen no, dice por acá. Debe ser porque tengo alguna baja de FP, seguramente. No sé por qué exactamente en este momento, querido amigo Mati Kosit. Así que tienen 2 segundos, 3, que ya va a volver bien la imagen, quiero suponer yo. Por parte de acá, Choppy se empieza a comer un lindo raideo. Empieza a perder todo tipo de muelle, todo tipo de edificio para el mar. Va a caer este barco nomás de dormilón. Choppy pone por acá otro centro urbano dentro de su isla, lo cual no lo veo nada grato, no lo veo nada bien. Hay el landing que se viene acá por parte de Iván. Ay, este landing, Ivancito querido. Ivancito, que Choppy ya lo ve encima. Choppy lo ve, Choppy lo ve. Sí, sí, lo vio. Así que esto no va a subir. Ay, sí. Ay, Choppy, mi querida, mi Choppy. Ay, Iván, no, Iván.
Ay, Ivancito querido, el landing que se viene por acá, chopi, 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 te lo voy a landear. Y espero que te gustará. Chopi, 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 te van a landear. Y espero que te gustará. Cuartel por parte de Ivancito, excelente, le ganó el agua. Dijo, es hora de emigrar, es hora de hacer el landing. Lo cual a veces en el isla es bastante complicado. Eso es lo que pasa en el isla. Así que es muy complicado, la verdad, saber cuándo landear, en qué momento. Ivancito le leyó perfecto la movida, le ganó los muelles y le ganó su parte del mapa del agua. A Chopi dijo, le landeo ahora y se acaban los problemas. No sé con qué va a parar Chopi los condotiros que va a mandar a Ivancito a este hermoso mapita. Va a estar complicado. Se queda House, justo Iván al momento de dar el toque de gracia. Se quedó House este muchacho por ahora. Tengo también a Wolf sacando arqueritos, alabarderos, arbalestas, perdón, alabarderos, alabalestas, full mejoras. Lo cual empieza a ser bastante complicado también por acá, aparte de Choppy. Un grupo de arite nomás. Taller de maquinaria en la cara por parte defensivo por. Ah, no, este es Iván que empieza a caer. El TC que empieza a caer nomás ahora sí. Tenemos también por acá Ivancito con otro TC. Buen raido por acá de Iván que lo empieza a encerrar a Chopi en su isla. Lo está dejando encerrado. Debería matarle este último muelle nomás a Chopi, cosa que ya no tenga nada para hacer. Tenemos ya un par de condos, tiros en la base de Chopi que lo van a empezar a borrar de su isla original. El condo tiro tiene más uno de ataque por ahora y tiene full defensas, lo cual viene siendo muy bien. Y van sacando el más 3 para sus galeotas de guerra, para su galeón que va a ser muy eficaz nomás. Ese queda encima sacando mejora de barco vikingo. Delphi nomás viene por acá, lo cual va a ser muy bien parte del vikingo. Nacho se va sacando la mejora para sus barquitos. Chopi sacando alabarderos por acá, luego sacando conscripción. Wolf sacando dactilera para que sus arqueros disparen más rápido. Doble taller nomás de Ivancito en la base de Choppy, que lo van a borrar nomás. Esta isla ya no es de Choppy, esta isla le pertenece a Ivancito. Buen Nandi por parte del muchacho por acá. Nacho tendría que haber ido al medio antes. Al centro, tendría que haber inmigrado antes, no tenía madera por acá. El condotiro japonés tiene golpe más rápido, por lo que pueden llegar a ganar. Pero el agua no la va a recuperar. No. Yo creo que ya el agua, ya Chopi ya la perdió, ¿no? Yo creo que el agua ya la perdió. Así que va a estar complicado. Chopi ya está bastante más complicado. Tiene con dos tiros de defensa, contraataque. Pero vamos a ver cómo va a dar la pelea. Chopi sin muelle ya. Chopi ya perdió el agua. Ya Chopi descartó lo del agua. Ahí en el lobito a tratar de darle una mano a Chopi. A ver si puede sacarle las papas del fuego. Pero no lo veo nada claro, la verdad. Por el medio la ola roja de Wolf sigue siendo bastante impresionante. También la ola naranja se combina con Wolf para darle un toque de gracia. Y Ivancito también tiene gente por acá dando vuelta. Tenemos Castillo Amarillo por acá. También tenemos por acá Nacho otro más. Los condotiros son tan buenos como los Suscarles. Sí, yo creo que sí. A mi punto de vista, creo que sí, amigo. No te puedo decir que no. No te puedo decir que no. Yo creo que sí. Condotiro es muy buena unidad, la verdad. 9 más 1 por ahora y le faltan todavía las mejoras. Las dos mejoras más de ataque. También yo creo que es bastante bueno como el Uscarle con Condotiro italiano, lo cual es muy bueno, la verdad. No sé con qué lo va a parar Chopi en su base. Quizás con Condotiro japonés también puede ser bastante bueno. Por su mano que golpea más rápido. Pero para mí es bastante complicado. Choppy no tiene más agua. No lo veo nada claro por ahora. Lobo que trata de salvar la papa del agua, pero no lo veo tampoco muy claro que digamos. Lobo que saca un poquito al frente a Choppy, que apenas le quedó un muelle por acá. Ivancito que se empieza a concentrarse en todo lo que conlleva el centro del mapita. También Wolf por acá, que es una masacre a los chicos nomás. Fíjate, gran grupo de arbalestas con arite cubierto por parte de japonés que van a empezar a matar a Chopi en el centro. Chopi pone otro castillo defensivo, el cual no leo no muy claro. Castillo aparte de Wolf en la cara. Ahora sí, Chopi empieza a estar bastante más complicado. Luego sacando espadachín de espada larga, si no me equivoco. Como dijiste, ya arrancó la partida. Los Uscales son buenos contra los arqueros, los contratiros no, dice por acá. Bueno, esta es la respuesta, amigo Maticos y de amigo Iván. Igual tirás estas partidas como si fueran en vivo, jaja. Bueno, ¿qué querés que haga? Hay que vender, amigo, hay que vender. ¿Qué te pensás? Este castillo que se va a caer nomás.
Este castillo de Choppy que va a caer va a ser historia. La base de Choppy que está bastante complicado pone acá un tercer de maquinaria. Choppy que está un poco más complicado, apenas tiene 82 unidades civiles. Choppy 91 tiene Nachito y tiene 83 el compañero Lobo. Por parte del equipo TT, Iván es el que menos tiene con 99 unidades civiles. 112 para Ezequiel, 113 para Wolf. Que la verdad lo van a borrar a Choppy. No veo que Choppy lo pueda parar esto. No veo que Choppy lo pueda parar. Choppy va a desaparecer del medio y su vila es un caos. Su vila es como Chile, mira, es chiquita como Chile y está llena de quilombos, la verdad. Y en el medio se está quedando ya sin nada por ahora. El cuando tiro contra infantería son como buscarles, pero es antipolvo y buscarles es antiflecha. Esa es la diferencia y creo que se mueve más rápido el cuando tiro. Bueno, excelente ahí la descripción de la gente. Otro castillo de Choppy que va a caer, castillo de Wolf que toma la colina y ahora sí Choppy va a estar un poco bastante más complicado. Si Wolf no regalara estos arqueritos sería bastante genial, la verdad. Pero bueno, este castillo igual va a caer, salvo una desgracia mundial, contra 1, 2, 3, 4, 5, contra 1, 2, 3, 4, 5, contra 6 arietes cubiertos. No tiene nada que hacer este castillo, no tiene nada que hacer, y mucho menos si va a mandar apoyo guerrilla nomás, porque claramente la guerrilla no va a hacer nada contra los arietes. Este castillo va a caer, Wolf pone un castillo acá, arriba de la colina, excelente, que es donde Choppy lo tuvo que haber puesto quizás, pero no se animó, o no lo vio. No vamos a justificar porque el conde es más barato y mejor para raidearse por acá la gente. Bueno, discusiones sobre unidades de infantería muy buenas en el Edge, como el conde tiro y el Luzcarle. Y así Choppy se empieza a quedar sin arquerías, no lo vería nada claro. No vería cómo, y mucho menos mandando de a uno, de a un guerrillero más. Lo veo complicado, Choppy, la verdad. Lo veo complicado mandando de a un solo guerrillero. Va a estar bastante complicado. Encima Wolf sacando la última mejora para sus arqueritos. Con más 3 de defensa. Le empiezan a bajar todas las arquerías a Choppy en el centro del mapa por acá. Esto se va a empezar a complicar. Tenemos también acá Guerrero en trance. Berserker por parte de Ezequiel. Muy buena idea de Ezequiel. Mandar Berserker adelante. Otro castillo de Wolf. Ahora sí, castillo sumamente agresivo. Castillo de GG. Esto ya empieza a estar bastante complicado. Ya le quitó una piedra. Le quitó zona de granjero. Le quitó otra piedra. Le quita la granja. Le quita el oro. Ya esto ya es un GG. Hay Berserker por parte del vikingo adelante. Muy buena idea por parte de Ezequiel de meter Berserker. Castillo en la cara de Choppy nomás, que va a doler y mucho, la verdad. En cuanto suba, va a doler y bastante, la verdad, muchachos. No lo veo nada claro ya para el equipo del Clan Char, que viene abajo, tira todo. Choppy pone un castillo defensivo sumamente necesario, sumamente provechoso. Se compra una póliza de vida, un lindo seguro por ahora de vida, que veremos cuánto aguanta, porque con esta gran cantidad de berserker, de arbalesta, ¿sí?, de ariete cubierto que tiene Wolf en el medio del mapa, empieza a ser complicado este TC que va a caer a manos de los hermosos arietes cubiertos. Lo cual viene Ezequiel con una gran cantidad de berserker, con más 4 de defensa, más 2 de ataque. Muy bien parte de los muchachos, más esperando el más 3 para su infantería, el compañero Ezequiel por acá. Y ahora sí, Choppy no lo veo nada claro. Choppy está muy complicado. Nacho por acá aguanta con lo que puede, con lo que tiene. Lobo todavía hace también lo que puede. Muy bien Ezequiel jugando, la verdad. Ezequiel raidea arriba, raidea abajo. Muy bien por parte de él. Iván hizo un muy buen landing en la base de Choppy. Fíjate, otra vez, otro landing que Choppy nunca se percató. Ya Choppy ya está bastante GG, me parece, en la partida. Nacho no hizo ningún daño. Pasó rápido de Imperial. Perdón, Lobo pasó rápido de Imperial. Pero hasta ahora no veríamos que en la tierra esté haciendo mucho, la verdad. Tenemos por acá a Nacho evitando más avance de los compañeros. Nachito jugando full con dos tiros. Por acá se ve. Choppy ya está fuera del mapa nomás. Choppy ya quedó fuera del medio nomás. Salvo un milagro de Dios, Choppy va a estar en pie. Fíjate que este castillo va a caer a manos de lanza, tiro del ariete, de todo lo que tiene. Arma esta parte de acá que tiran todo. Tiran a las arbales, tiran a los alabarderos, perdón. A todo lo que se cuenta. Choppy ya no tiene nada en el medio. Choppy ya en el medio, ya está GG en la base también. Fíjate que está juntando un gran grupo acá, Ivancito. Muy buen ataque por parte de Choppy. Que Choppy no se percató todavía que tiene acá gente, me parece. Choppy todavía no se percató. Ahí lo está viendo, ahora sí. Iván pone un cuartel por acá, ya para que quede la partida. Yo creo que igual cuando lance esta gente para afuera ya se acaba la partida. Ya se acaba la partida cuando vea eso por acá. El Berserker, sí, es verdad. El Berserker nunca pierde vida. Y mucho menos si sacó la mejora de Imperial, lo cual no sé.
lo cual no sirve muy fiel ahora que estamos a punto de llegar al final. Fíjate que ya por acá Choppy ya está GG. Choppy ya está GT, como, se dice, como decimos en el clan nomás. Choppy ya no tiene nada que hacer. El muchacho ya está bastante afuera de la partida. No tiene... perdió su gente en el Migra por acá. También perdió la gente en su isla. Lo van a barrer. No tiene más centros urbanos. Le queda apenas uno o dos. Le queda uno acá que está a punto de caer. Le quedan dos más por acá. La ola de, la ola de negro en la isla de Choppy ya es alarmantemente grande y poderosa. Otro TC que va a caer. Choppy ya no tiene respuesta. Choppy ya está para apagar y vámonos de la partida. Tirar el cable nomás que ya se acaba la partida. Por parte de abajo, Nachito y Lobos aguantan el push de Ezequiel, que viene muy bien la verdad jugando. Ezequiel que encima sacó la mejora primero de la, sacó primero la corona del vikingo para que suba, ya que se regenere vida en forma automática, en forma rápida, eficaz. Y ahora está sacando la mejora para que sea Berserker de élite, lo cual es genial. Tiene full mejor ataque en defensa, lo cual es una cosa abismal. Y Wolf se lo comió entre dos panes a Choppy, la verdad, en el medio de la isla. Muy bien por parte de los muchachos. Y no sé qué va a hacer Choppy ya. Choppy no sé qué espera, la verdad, todavía no tiene cómo aguantar el push. Y capaz que Ivancito cambia de lugar. A ver, Ivancito iría. Estaría bueno que Iván meta un grupo de... de condotiros para acá y los mande a otra isla, ¿no? Más rápido ya. Un grupito que sería como para ya asustar por acá. El barco dragón vikingo que hace estragos en la base de Nacho, que no tiene madera ya en su base. Nacho está bastante muy complicado. Le queda apenas esta madera de mierda que tiene por acá. Es literalmente una mierda. Ya está, la forma es una mierda. Y está pegada al mar, o sea, el barco dragón lo puede borrar tranquilamente. Es esa madera. ¿A dónde va Iván con este barco? Nada, a ningún lado por acá. También viene Wolf para acá con torres de bombardeo. ¿Es esa torre de bombardeo? No, de homenaje, perdón. Leí mal yo. Torres de homenaje por acá, parte de Wolf. Muy bien, siendo japonés. Jugando full arbalesta. Mezclado con Berserker de élite con las full mejoras. Esto no sé qué espera de Clan Char. Clan Char no se retira porque sabe que es la última partida. También viene por acá un lindo grupo de arbalestas a tratar de raidear al malayo. Que fíjate que una gran diferencia de los chicos fue que apenas... Nacho mandó gente al medio nomás a conseguir un TC igual que Choppy. Lobo nunca terminó de emigrar. Lobo nunca emigró en forma fehaciente de su isla. No sé por qué. No sabemos por qué ahora Lobo no tiene madera en la isla. En el medio no tiene gente para construir en forma más rápida. Así que está bastante complicado. Así que hemos raideado por acá el malayo. Lobo ya empieza también un lindo raideo a manos de los arbalestas. ¿Arbalestas? Sí, arbalestas parte de Wolf, que viene muy bien. La verdad no sé qué espera el clan Char para irse de la partida. Esto ya estamos, esto ya está liquidado. Tenemos condo tiro por parte de acá de Iván. Está Choppy de GG nomás. Choppy le quedó con 24 el denito nomás. Seguido de Ezequiel, seguido de Lobo, seguido de Wolf. Muy bien los chicos por parte de acá. Excelente. No hay oro por acá, dice Lobo nomás. Tiren ojete, dice por ahí. Bueno. Lobo se queja que por acá no había oro. Pero bueno, amigo, nadie te mandó a emigrar tarde a este sector de la isla. Nadie te mandó ahí, a ver. ¿No tienes otro oro cerca? A ver si es un oro ante la queja del compañero. Acá, a ver. Piedra. Piedra. Oro, oro. Acá. Acá hay un oro, mira. Acá hay un oro. Hay un oro enfrente a la base de Nachito, amigo. Así que no tires la excusa de que ahí no había oro. Si vos realmente emigraste tarde a la partida, al medio, y no pusiste ningún TC Lobo en el medio, ya eso ya no es culpa nuestra. Ya me extraña de vos, amigo. ¿Qué querés que te diga? Te tengo que criticar porque realmente es así. No es porque hayan jugado mal. Muy bien, por parte también de Ivancito, que me dijo, mirá, fíjate, es verdad, landeó cuando tuvo que landear, cuando Choppy ya no tenía forma de defender su landing. Landeó muy bien por parte de él, hizo muy buen daño. Wolf se lo comió en el medio con full... ariete cubierto y arbalestas con full mejoras. Ezequiel, la verdad, jugó un gran mapa, un gran partido jugó Ezequiel. Barcos dragón por acá, encima de élite, los mejores barcos dragón del juego, full mejoras, con balística, con química, con todo. Y encima por tierra, primero fue a pushear acá, a apoyar el push de Wolf con Berserker y después lo liquidó abajo. Siempre todo esto raideando a Nachito en su base, que no sé por qué emigró tan tarde. La verdad, muchachos, han emigrado tarde. Recién puso un TC acá. La verdad que bien jugado por parte de todos los equipos por acá.
Mate cocido se come otro spam. Bueno, muchachos, bien jugado por parte de los chicos por acá. El equipo TT viene muy bien. 2 a 1 por parte de ellos. Vamos a poner el 2 a 1 por acá nomás. Excelente por parte de los muchachos. Vamos a poner esto por acá. Y bueno, gente, estamos ya ahora sí. Se acaban las partidas. Vamos a ver cómo va todo esto por acá. Vamos a cerrar esto ya una vez por todas. Ya estamos nomás. ¿Qué tenemos por acá? Nada. Nada vas a ver. ¿Nadie jugando? No. No, nadie jugando por ahora. No hay nadie jugando. A ver algo que digas. Wow, vamos a ver a esta gente. A ver si vale la pena jugar. No. No, 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 no. No, 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 no hay nadie más para ver. La verdad que sí, amigo Ivancito, muy bien game, muy bien jugado. Excelente. Verdad que todos han jugado muy bien, muchachos. Muy buenas partidas por parte de todos. De Lobo, de Nacho, de Edu, de Chopi, de Wolf, de Ezequiel, de Iván, de Kesa. ¿O Kese? ¿Cómo era? Otro muchacho, ya me olvidé. Ya me olvidé cómo era el nombre del otro muchacho que estaba en el TT. Así que bien por parte de los chicos. Ya que estamos por acá, vamos a... Ya que estamos por acá. Ahora vas a jugar vos. Hacemos TGS. Por acá ustedes me quieren violar siempre, loco. ¿Por qué siempre quieren terminar violándome? Primero vamos a mostrar cómo van las brackets de los muchachos, todo por acá. Dice, hacemos TG, dice la gente. Como quieran, si quieren jugar, lo jugamos. Antes vamos a mostrar cómo vienen las participaciones de los chicos en el torneo. Ahí tenemos todo por acá. LUCK, bueno, LUCK también. Gracias, amigo Iván, por cambiar el nombre de tu compañero. Un poco complicado para decir. Tenemos por acá las ligas, así como quedaron los equipos. Quedó el equipo LAP primero. Por haber ganado 3 de su partida, después sigue el equipo TT, exactamente, que acabamos de ver. El Clan Char también está jugando acá. Tapas y Vida también están por acá. Bien, también son los que han ganado la primera partida. Clan Char tiene un punto nomás, aunque sea ganó su home map, lo cual es fundamental. Le han robado un punto a este lindo equipo del Clan del TT, que tiene grandes chances de pasar, igual que el Clan Char. No discutamos de Clan Char y los jugadores que tiene. Por la parte, por el grupo B tenemos el Clan Gaucho primeros, el equipo LAC segundo, los discípulos de Abraxas terceros, cuarto los Pillos, quinto TBT, sexto Drusina, séptimo la TMA. Qué raro, pensé que estaban octavos, no séptimos, chicos, la verdad. No sé por qué han quedado por ahí. Y últimos han quedado Latin Junjillos de por acá. Luis K dice por acá, bueno. Bueno, el que quiera jugar, hacemos TG, vengan a la sala 229. Vengan todos a la sala 229. Ya que quieren jugar, podría jugar yo una partida. Destruction.
Estaba llegando la gente de a poquito. Y vamos a ver quién más está. Vamos a ver la gente que va llegando por acá. A ver si entra alguien más. Mateco, si va, bueno. Bueno, parece que no va a haber TG, no va a haber nada, así que vamos a cerrar nomás este stream por acá, muchachos. Gracias a todos por estar, gracias a Ledioc por estar, Angelfly por estar, Another Divider por estar, Command Rod por estar, The Mycots, Ivan, Luke, Meteco, Simon Scout, Nike también por estar por acá. Gracias a todos por estar, muchachos, por acá. Vamos cerrando este stream nomás. Y sacamos nomás esta partida. No va a haber TG, no va a haber nada. No hay quórum. Así que vamos a cerrar esto por acá. Gracias a todos por estar. Recuerden, no compren animales. Adopten, por favor. Sean buenos, sean generosos. Nos vemos cuando nos vean. Cuando me vean, adiós.